último programa me olvidé. ¿Qué onda la banda, la bandurria, la bandeja? Arrancó un poco de chucu, como tiene que ser. Séptimo programa de Un Poco de Ruido. Sí, nos vamos consolidando. Sí, ya. Nos vamos consolidando. Como los líderes de la franja horaria, se podría decir. ¿Quién te conoce? Ahora sí nos tienen que echar. Ahora sí, ya estamos agarrados la silla, acá la mesa. Ahora que nos vengan a buscar. Que nos vengan a buscar. Está acá, así que... Sí, bueno. ¿Cómo estás, muchacho? ¿Todo tranquilo? Bien. Qué lindo, boludo. Muy contento, muy feliz de estar de nuevo haciendo este hermoso programa acá en Avanza Producciones. La verdad que... Y aparte nos vamos a dar un lujo. Sí, pero amigo, esto es un lujo personal. No, esto es un lujo que lo pedimos nosotros. Pero, ¿y qué te parece, amigo? Aparte, un ídolo de nuestra adolescencia. Sí, pero por eso mismo es un lujo personal. Mal. Estamos consiguiendo cosas muy buenas. Loco, amigo. Y en muy poco tiempo, eso es lo más zarpado. Verdad, ¿cómo anda la gente del chat? ¿Cómo anda la gente en su casa? Cuéntenos, loco, ¿qué están haciendo? ¿Están tomando una birrita? ¿Arrancaron de matecito? Mirá, ¿qué están haciendo, mirá, loco? Amigo, mostrá. Acá, David, viernesito. Acá David se quiere desconocer temprano, dijo. Y hoy es un día, para... ¿Para desconocerse? No sé si para desconocerse. ¿Imaginás que me hago las piñas en vivo? ¡Qué piola! Pero capaz que garpa, pero sí, no. Sí, que no salimos en todos lados, boludo. Y bueno, entonces, ¿qué hacerlo? Ya está la gente prendida al chat. Cumbia, hay mucho cumbia nena, mucho OA. ¡Cumbia nena! Sí, ¡oh! ¡Cuchado! Tira una punta. ¿Hay algo? ¡Oh! ¡Qué sabor! Hoy va a haber picos de OAS, me parece muy... Sí, hoy va a ser como un... ¿cómo es la, Dijo el OAómetro, dijo Aulo. Va a estar estallado el OAómetro. Sí, va a ser como la sección OA, pero en vivo y con la mano azul, boludo. Tremendo. Todos OA. Sí, me gusta que se prendieron con el OA. Mal. Sí, boludo. Porque no fue algo que planeamos tampoco. Sí, me gustó como dijo Hugo. Tiró ahí toda una descripción. Sí, OA. Onomatopeya. Cumbística. Plural, viste, de PL, sí, viste. Habría que ponerla al aire, la descripción de la Real Academia Española. Cuando vamos a la sección OA lo podríamos poner, boludo. Sí, me parece una buena explicación. ¿Cómo que no? Para que la gente entienda. ¿Cómo se está escuchando? ¿Se está escuchando bien en casa? Cuéntenos sí, un poquito. Sí, ahí la gente dice que sí. Saludos de Chascomús acá. Lean, que total. Vamos a saludar a la gente, los que primero llegan, ¿no? Lean. Un saludo a Lean. También ahí atrás también. Hay gente de Uruguay también. Bien. Siempre Uruguay. Sí, siempre también. Hay gente de Chile. Hoy la gente de Chile tiene que estar recontraactiva. Hoy es un programa muy para la gente de Chile. Olvidate. También sabemos que van a estar prendidos. Obvio. Del sur también hoy es un programa especial para ellos. Desde Paraná también nos están viendo. Para vos, Carlita Livia, con mucho amor, dijo. Así que de Ciudadela, de Rosario, de Groenlandia, empiezan con los descansos, me gusta. De la isla de Pascua también. De la isla de Pascua, boludo. Yo leo, muchacho. No, bueno, María Blanca. Pero escuchá, por él, de Groenlandia es el mismo de la semana pasada. Fiel señor de Groenlandia. Pero pará, hay un chico que me escribe siempre y me contó que lo mira desde un pueblito de Italia muy chiquito donde habitan muy pocas personas. Ahora está en Argentina, me contó el otro día. Mirá. Pero me dice que me los contó que nos ve desde ahí, boludo. Esas cosas las generamos nosotros y estamos muy contentos porque, bueno, tenemos una repercusión. Algunos nos saludan en la calle. Sí, loquísimo. La verdad que estamos muy contentos con lo que está pasando con el programa. Hermoso. ¿Sí? Repercusiones del programa pasado con Junior. ¿Qué pasó? También están comentando en el chat, piden parte 2 de Junior. Todos nos están diciendo que nos empezaron a seguir después de ese programa. Qué bueno que estuvo, la verdad, el programa. Poderlo traer a Dami, a Junior, que no hacía mucho. Creo que la gente tenía mucha ganas de escucharlo. Sí, también, totalmente. ¿Viste? Vi mucho comentario después en TikTok que decía, no sabía que tenía tanta ganas de escuchar a Junior, ¿viste? Como que no. Bueno, este programa también trae un poco esas cosas, boludo. Sí, la verdad que sí. Y aparte, hiciste algo más con Junior. Ah, sí, estamos haciendo cositas. Va a sonar re feo. ¿Se vienen cositas? Se vienen cositas con Junior. Bien, tuvimos... una tarde de estudio, una mañana, mañana tarde de estudio. La verdad que el que pueda conocer a Pinky dentro del estudio es un placer, amigo. Es un placer grabar. Servisa como... de la cumbia. Yo sí, es aburrido porque me siento y nada, solo queda escuchar. No te da ni pelota. No. Pero labura. Sí, labura pleno. Me gustó esa anécdota que contaste del polaco, que cuando estás grabando y te querés poner a sí, sí, sí. Como, dale. ¿Eso lo conté al aire eso? No, no lo contaste. ¿Cómo? No. Que él es así un chabón medio recontractivo, ¿viste? Entonces cuando... No puedo parar 2 segundos, ¿viste? Porque yo estoy editando y me pongo a ecualizar toda la cosita. Y cuando veo me estoy tardando mucho en algo mínimo. No, vamos a ir por acá, ¿viste? No puede parar, boludo. Es una bola de energía, es una, loco. Una máquina. Una bola de energía. La represa eléctrica. Una represa eléctrica. Es un ki flotante, boludo. Che, la verdad que sí, buenísimo con todos los artistas que vinimos. Y la línea también, acá piden mucho también, vi que estuvieron pidiendo mucho Maxi Tolosa, ¿sabes que pidieron Miguelito? Mucho Miguelito, boludo? ¡No! ¡Qué bueno que Miguelito! La gente...
Tengo buena onda, ¿eh? Así que lo podemos traer, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Es que hay tantas bandas y tanta gente amiga y tanta gente que no es amiga, pero también está interesada en venir. Que eso está buenísimo también, ¿no? Poder hacer nuevos lazos, nuevas amistades con gente que no conocíamos y gracias a este espacio lo podemos hacer. Y que no lo conocíamos en persona, pero claro, sí tenemos mucha data de aquella época, ¿no? Obviamente. ¿Y quién te dice el día de mañana, cuando esto crezca un poco más, expandir y dar espacio también a bandas emergentes también, obviamente, ¿no? Es la idea. Sí. Sé que hay unas datas muy grosas de gente que va a venir al programa, que vos estás haciendo una movida muy especial, con gente que no es de Buenos Aires. Sí. Con gente que no es de Buenos Aires. Bueno, estamos tramitando algunos artistas de Santa Fe. Ah, mirá. Sí. Pero bueno, escuchen No quiero prometer. Está avanzado y solamente que esperar que vengan a Buenos Aires. Claramente no se van a venir a Buenos Aires de Rosario o de esta parte de Santa Fe que sean para hacer el programa solamente, pero cuando esté en Buenos Aires lo enganchamos y viene seguro. Y capaz que metemos un día más, capaz. Obviamente, puede ser que... ¿Cómo no se laburaba, boludo? Pero escúchame, yo igualmente en la semana los re extraño, amigo. Sí, la verdad que este momento acá es único y repetible. Esta semana, la semana pasada hicimos jueves. Sí, jueves. Igual no se me pasó más corta la semana. A mí soy eterno igual, boludo. Pero creo que tiene que ver con la ansiedad del invitado que viene hoy. También, ¿no? Estamos como ahí muy manija de eso. Y Junior también nos dejó manija, Junior. Sí, olvídate. Sí. Con todos los clásicos que tiró, todo lo que hicimos ese programa fue una locura. Mal. Che, ¿y cómo están ustedes, loco? ¿Qué se cuentan ustedes de su vida personal? No, la verdad que bien, cerrando bien el año espectacular. Puntualmente también por esto, lo que está ocasionando un poco ruido. Y volviendo un poco al tema que estábamos hablando, me pasa lo que le pasa también a la gente, de que vino Junior, toda la semana estuve escuchando Junior. La semana pasada vino Quilate, Pablito HC, en la semana escuchando yo, enganchadito de Pablito HC. Vino Quilate, la semana estuve escuchando todo el primer disco de todo el día. Entonces la verdad que está bueno y me gusta que de a poquito siento que este programa... Le está haciendo bien a la movida, le está dando un espacio a un bloque, a una etapa de la música de la cumbia que quizás la gente no la tenía tan presente y hoy tiene esa gana de volver a escucharla, ¿viste? Sin querer, porque tampoco es que fuimos siempre apuntando a bandas retro o a... No, fue sin querer. Se dice que el destino se va marcando solo, ¿viste? Sí, se va marcando solo y la verdad que nos estamos consolidando como el programa old school de la cumbia. ¿Y qué te parece? La vieja escuela de la cumbia está todo prendido acá en el chat también. Obviamente siempre están hablando en Instagram, siempre muy vintage todo. Volví a tener 15 años. Buenos comentarios. Sí, hay uno que el otro día leí, es que creo que vos le pusiste el like. Uno que puso todo como sería el título de la canción si lo hubiese descargado de internet y estaría en un MP3. El archivo, con los guiones bajos. Vamos a traer los mejores comentarios. Nos gustaría traer los mejores comentarios de TikTok, hacer una recopilación. Sí, nos mandamos algunos por el grupo nuestro de WhatsApp que sería bueno meterlos al aire también. En los comentarios, cuando estuvimos escuchando lo de Junior, me acordé que cuando tenías que mandar mensaje, lo hacías corto y abrevabas todo porque si no te cobraban. Te cobraban dos mensajes en CTI. Es que yo creo que el TKM también viste que se empezó a usar mucho el TKM. Sí, te quiero mucho. Claro, pero habrá sido como una derivación de que te estaba como consumiendo muchas palabras, muchos caracteres. Sí, no pongas acento también porque te cobraban un mensaje. Te cobraba dos letras. Ah, mirá, con razón me venía. Qué viejo que estamos. Pará, está bien. Bueno, pero creo que la gente que nos consume está en el rango. Los más 30. Claro. Los más 30. Asentado en el mismo escalón que nosotros, sí. Sí, hablando de repercusiones y todo eso, también tuvimos un par de repercusiones que no gustaron tanto, se podría decir, ¿no? Sí, pero hay que estar preparado, porque uno cuando pone la cara también está un poquito más expuesto, ¿no? Hay que ponerlo atrás también, nada, porque se regalaba, ¿no? Pero, no te regalé que después... No. Hablamos de repercusiones negativas, ¿en qué tema? A ver... Negativa. Polémicas. Negativa no, ¿viste? Pero Pipo hizo muy bien en defender a su gremio. Por la sección del gremio del DJ, que trajo cierta polémica. Ahí estamos. Claramente, el tema es que no todos se lo tomaron a modo chiste como debería, porque siempre están, hay que tomártelo como es. Sí, no, a ver. ¿Sabés quiénes son los que se enojan, no? Los que rompen las pelotas y hacen todo lo que no tienen que hacer. Claramente. Y entonces, ¿qué tenés para decirle a esa gente, amigo? Bueno, primero vamos a empezar por la parte buena, que es los afiliados que recibió el gremio. Sí, amigo. DJ, porque hubo mucha gente, muchos DJs. Mucho compartiendo. Estaba apuntando que se afiliaron al gremio. Está anotando el padrón ya. Está anotando el padrón de los DJs, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Entonces, arrancó el kiosco. Hay votaciones. En cualquier momento hay votaciones y todo eso. Sí. En principio, tranquilo, porque el gremio. Amigo, perdón, amigo. Para la próxima necesito algo que sea tipo militar.
bailar, ¿viste? Como que hagamos como una marcha sindicalista del DJ, ¿no? Para, claro, ¿viste? Sí, me gustaría la marcha del sindicato del DJ. Pipón, qué grande sos. Sos mi DJ, ¿cuánto vale? Así que en parte bien por eso los DJs salieron a bancar y también los afiliados del sindicato me empezaron a mandar mucho otros más top, o sea, tengo un top 15 para hacer, ¿entendés? No, bueno, hay que ir. En ese sentido me quedo tranquilo porque con todo el gremio va a haber una segunda parte del que no hay que está hacer. Está perfecto, amigo. No hay que recular, hay que seguir. No, me empezaron a caer muchas cosas y bueno, va a haber una segunda parte, tengo para contar. Bueno, me parece espectacular porque la verdad que tenés que salir. Aparte yo te he visto en vivo y tenés una para retrucar. A ver. Que es la que cuando te dicen, bueno, vos sos DJ, no puedo decir que estás tocando. Bueno, esa es la parte de la perla negra, digamos, la mayor polémica. No, pero fue esa. Es la polémica que puso Papo y DJ Derón en aquella exactamente. Época. Exactamente. Con Nico. Yo toco con discos, dijo. Sí. Con Nico Repeto, ¿verdad? Y ahí arrancó todo ese tema. Vamos a decir que los tiempos de aquella época a hoy también han cambiado en lo que tiene que ver con los avances de la tecnología. Y aquella vez DJ. Pero no me parece que no supo defender muy bien. DJ Dero era otro, el original. Sí. DJ Dero, perdón. A ver, porque es muy discutible si el DJ. Banco DJ Dero, igual, todo lo que hacía en su época. Sí, ¿no? Buenísimo. Una cumbia psicodélica. No sé, pero le mandamos saludo. Sí. Entonces hubo mucho de esa polémica. El DJ toca, no toca. Ahí es ponerse muy en el tecnicismo realmente. Y quizás no sé si vale la pena tanto de la polémica, pero igual la vamos a traer a la mesa. Bueno, listo. Lo dejamos en stand-by porque tenés con qué refundar lo que está diciendo. ¿Te parece? Bueno. Ahí está. Digo yo, entonces te lo dejo para la próxima. Solamente una cosa te digo, ponele. El que toca lo tapa para vos, ¿toca o no toca? Sí, toca, sí. Obvio. Y no está reproduciendo algo que está grabado y metiendo samples a un determinado. Es muy fina. Es muy fina. Sí, se está metiendo en una. Bueno. Entonces. No, está bien. Es fina. Pero yo te entiendo lo que vos decís. Porque vos con tu bandeja haces esto también. Pero bueno, vamos a dejarlo para otro momento en donde vos lo puedas explayar más. Otra cosa, también tocas el teclado. También. Y puedas cerrar algunos cuantos nudos de globo, ¿no? Como se. Así que bueno, bien, tenés esa data para tirar ahora, para refutar. Vamos a tirar, va a haber segunda parte del sindicato, así. Bueno, antes de seguir, déjame mandar un saludito también a la gente de Black Mambo, que mandó un par de... ¡Ah, bien! Me va a estar acompañando acá en un poco de ruido. Está perfecto. Y también vamos a... esa es de ellos, mirá. Sí, le mandamos un saludo grande a Nico. Y también vamos a grabar seguramente un set en Maldini mostrando la nueva colección. Mirá, ahí, ¿vas a hacer modelo? Está bien, no puedo decir nada porque los chivos los traigo todo yo. Cuando él tiene el suyo hay que respetarlo, tranquilo. Así que saludos a la gente de Black Mambo que se prende también. Acá la movía un poco de ruido con la cumbia. Bien ahí. Bueno, y hablando un poco de repercusiones y de cosas que hicimos el fin de semana, yo no estuve, pero Huguito estuvo en el. ¿Cómo tendría que vendría a ser? El Luna Par de Damas Gratis. Mira. Está data. Ahí, lo tenemos ahí. ¿Tenemos para ver un poquito. ¿Tenemos imagen, aunque sea para mostrar un poquito mientras charlamos. La verdad es que no le preguntamos nada, Huguito, pero por lo que se ve. Ahí está de Néstor, mirá. Frenámelo ahí. Ayer estuvimos en el show de Néstor, así que trajimos un poco de información. Y bueno, estuvimos con Juanma también, ¿no, amigo? Yo fui de espectador, fui con la flaca, bueno, que tenía mucha ganas de ver a Néstor hace un montón y bueno le conseguimos el deseo. Yo estuve laburando, estuve en la parte del escenario, estuve con la gente que participó en el show, estuve con Tapari, estuve con Rocío Quiroz, estuve con Karina. Bueno, fue un show con muchos invitados. Muchísimo. Y un show atípico. Sí, para el que se esperaba mucho clásico, la verdad que fue un show donde la primera hora del show fue mucho presentar canciones nuevas y está perfecto, ¿no? Mostrarlo de él. Sí. Yo calculo que sus fieles fans, el show fue para ellos. Yo rescato algunos momentos muy buenos cuando tocó Sony. Muchos invitados. Sony la rompió, amigo. Sony para mí fue el mejor invitado. Sí, cantó Son. Artista infravalorado para mí. Debería estar sí, muchísimo. Pero yo creo que se está poniendo un poquito a tiro. Banco, yo estoy subido a la Sonineta. Sí, fue un gran momento. Cantó un temazo ahí, Son las 10.
10 y la verdad que... Mira, ahí están los invitantes, ahí está el Masi, por ejemplo. Ajá. Ahí está Néstor. Ah, estuvo el del Averizo también. Claro, estuvo Rolo del Averizo, Masi. ¿Qué hicieron? Sony. ¿Cómo olvidar? ¿Me llama el tema? Sí, ¿cómo olvidar? Ahí está Sony, que también la rompió toda. Rocío. Está Rocío Quirós. Lito Vitale, que una bestia, amigo. Es una orquesta el tipo. Yo la verdad nunca lo había visto en vivo y a él solo, boludo. Ajá. Y Néstor, que tiene un bozarrón de la Sam. Sí. Boludo, y el chabón acompañando, es una orquesta, sí. Boludo. No quiero poner ahí un versus, pero el polaco trajo a Lerner. Y puede ser que haya sido pensado, puede ser que haya sido casualidad, pero yo calculo. No, o sea, a mí me parece que es apertura. Todos saben igual que hay rivalidad entre ellos. ¿Sí? Eso sí, toda la gente lo sabe. ¿Sí? O sea, si la gente, si quién lo hizo primero, quién lo pensó primero, quién lo sabía, quién no, o quién, si lo hicieron a propósito o no. Sí. Ya quedará en ello. Sí, lo que rescato es que al traer este tipo de artistas se apertura. Lo que Olvidate. Es el ambiente de la cumbia, incorporar a un Lito Vitale, que es un Tremendo. Músico de la... Pregunta, Ocia. ¿Hicieron cumbia o qué? No, hicieron dos temas lentos, o tres. Todas canciones que interpreta Néstor mayormente, sí, exactamente, sí. Muy buenas versiones. Zarpadas. Sí, 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 porque el tipo es una orquesta, como decía Pinky ahí, cuando acá hace el teclado, no deja un Máquina. Sonido, no deja un silencio en paz. Mal. Así que bueno, bien. Y estuvimos ahí cubriendo, también estuvimos con la banda LMS, la Sonora. Que, la Mega Sonora, ¿no? Sí, la Mega Sonora que maneja Corsaro. Así que muchísimas gracias por confiar en nuestro laburo. Y también la invitaron un día, ¿no? Sí, ¿cómo que no? A Juliet. Sí, canta muy bien. Sí, la cantante colombiana interpretó Los Montes de María. Sí, con Néstor. Los Montes de María. No sabía que Néstor lo había grabado, me enteré en ese momento. Ajá, temazo de la... De nuestra época. María Martínez. Lola Martínez. Sí, Martínez, así que... Pariente tuya. Pariente mío, por eso es la nombre. Así que, sí, temazo. Así que bueno, estuvimos ahí en el Luna Park, pisando las tablas en el Luna Park también. Sí, pero encima, o sea, Dami fue justamente a cubrir LMS. Y se tomó todas las atribuciones que pudo, amigo. ¿Por qué? Porque cubrí solamente pero estaba Néstor cantando y Dami estaba al lado, ¿no? ¿Sí? ¿Y todo para qué? Para traer material, para un poco de ruido. ¿Cómo están esas coberturas en exteriores? Che, tremendo. Chucula, estamos sacando toda de arriba, amigo. Ahora que me estoy acordando, Néstor terminó de tocar y al primero que saluda, ¿a quién es? ¿Al Dami? Salió así para atrás, mijo. Tenía que haber pasado la foto para que la mostremos, sí, boludo. Bueno, ya la próxima traigo o las voy subiendo a mis redes ahí. ¿Qué te dijo Néstor cuando le fuiste a pedir una foto? No, el chabón se me acerca y le digo, muy bien, Néstor. Y el chabón me manda la mano y dice, bueno, gracias, me dice. Un crack. Sí. No, pero cuando te fuiste a sacar una foto, ¿qué te dijo? Ah, no, ¿sabes qué? Buena onda, Néstor, loco. Pero ¿con quién te comparó? Ah, sí, bueno, esa cuando me saqué al final. Un parecido sí, ahí. Me agarró así y me dijo, acá, Néstor y Tito de la Liga. Yo también lo dije. Por eso lo quería que lo remarque. También, sí, yo también. Y aparte, y bueno, justo su mujer cantó justamente ese momento. Me estaba matando de risa. Donde estaban los dos estallando y quedó una foto espectacular, amigo. Sí, la verdad que sí. La voy a mostrar. A ver, si puedo, antes de terminar el programa, la subo. Pero no está en redes porque no la vi. ¿Por qué Pinky? ¿Cómo tiene acceso a todo tipo de material? ¿Cómo hace esto? La vio porque justo estaba editando, pasé las fotos y saqué una captura con el celular y se la mostré. Así nomás. Sí, ahí de la computadora. Che, mucha semana de Luna Park, ¿no? Sí, estoy en Luna Park. Bueno, se viene el de la TLM donde va a estar Pipo también. Sí, ahí estamos. Así que tengo cositas nuevas para contar también. Bueno, bien ahí. Pero hablando de Luna, ¿tenemos Luna Park de Amarate también? Sí, tenemos Luna Park. Bien ahí. Estamos cubriendo todos los shows importantes de cumbia de la movida, loco. Sin querer, digamos. Sí. Muy bien. Sí. Un gran show ese también, ¿no? ¿Cuántos Luna Park hizo? Tres Luna Park. Pero entre los tres, una banda de invitados, amigo. Ah, ¿sí? ¿Quiénes estuvieron? ¿Sabés? No sé bien, cuando estuviste vos, ¿quién estuvo, Vito? Habla. ¿El Mago Elegante? Tuvo Mario Luis. Mira. Karina Jonas Rodríguez, Mario Luis también lo vi. Karina está rodando por todos los teatros. Sergio Torres estuvo. ¿Grabaron en vivo con Sergio Torres? Tuvo la Tila M también. ¿Tuvo la Tila M también? Sí, estuvo. No cantó, sabía. ¿Cantó Amor de Chat? Sí. ¿Cantó Amor de Luego Chat? De recibir. Imagina tenerlo acá. Ya tiraste. ¡Ah! Tiraba esa. No, pará. Tiraba, a ver, pará. Si aventaba esa. Si podemos elegir sueño, sí. Levantamos el teléfono, lo atienden todo. ¿A quién trae cada uno? A ver. Yo creo que... Vale cualquier Sergio cosa. Sergio Torres y Mario Pereira serían los dos para mí que me gustaría tener acá al lado, boludo. Okay. A mí me gustaría tener al Dani Agostini acá. Mirá. Me encantaría, boludo.
¿Decís? Está mal, amigo, que no lo sintamos tan lejano. No quiero que la gente piense por ahí que estamos pecando de... No, no, son artistas de mucho renombre. Todavía no sabemos. No sabemos. Yo los veo como inalcanzables porque son ídolos de la infancia. Claro. No por otra cosa, porque para mí es eso. Bueno, pero sin ir más lejos, viene Miguel Amarazul, boludo. Sí, eso puede abrir la puerta a un montón de otros artistas, ¿no? También, mucho de su época también. Ok. Sí, bueno, a mí me gustaría mucho el Dani, qué sé yo. ¿A vos, Pipo? Te pregunté porque quería que me pregunten a mí también. Ahí llegué. Me encantaría que venga Néstor. Me encantaría que venga Néstor. Yo tengo una admiración personal. También mucha gente lo pide. Sos muy del estilo. La cumbia base. Sí, sos fan de la cumbia base. Muy 2000. Ya desde el peinado, ¿no? Sí. Lo sigo pregonando. Y para poner una artista femenina, me encantaría que venga Ángela Leyva acá. Sería muy lindo. Es una figurita muy difícil. Pero bueno. Muy lindo. ¿Quién te lo dice? Pero bueno, sí, podemos pedir que la gente nos cuente también quién le gustaría que venga. Sí, están esperando mucha gente a Mar Azul. Está llegando Miguel, todavía no está en el estudio, llegando. No. Así que ahí tengan un poco de paciencia, que Dalila también pidió estaría. Dalila. Juanma, ¿tenés novedades vos de cosas que sacaste en estos días o que vas a sacar? Se vienen cositas, se podría decir que se vienen cositas. Okay. ¿Imagen? Sí, pero más vale. Ah, bien ahí, a ver. ¿Te acuerdas que grabamos en vivo en Sinaloa? Sí, me acuerdo, estuvimos ahí. Estuvimos grabando en vivo. ¿Y qué pasó? Sale el próximo martes 19 por YouTube. ¿Pero tenemos adelanto? ¡Pero más vale! ¡Ahí está! Para un poco de ruido, imágenes exclusivas. A ver, un enganchadito brutal. Cheto. Vos clásico, amigo. ¿Cómo está, Leo? La gente cantando todo. La verdad que está muy bueno el enganchado, no porque sea mío, sino porque se pudo captar lo que queríamos, que era la esencia de la gente cantando, ¿viste? No, la verdad que... Sí, la verdad. Y bueno, el show igual estuvo genial, boludo. Estuvo bueno, eso lo pueden decir. No, lo digo yo. Y yo también, igual desde arriba se sintió sensacional porque mucha gente, muchos conocidos, como íbamos a grabar en vivo, le avisé a un montón de gente que nunca me viene a ver cuando toco en la Loma del Traste, pero sí pudo venir ese día en Sinaloa. Le mandamos un saludo a Ernie ahí, que nos prestó el lugar, básicamente, para que podamos hacer... Huguito estuvo también locura, ahí. Huguito estuvo el Dami. Su impacto cumbiero. Sí, también ahí. Javi Floyd, un saludo para ahí, Javi. ¿Estás viendo que me tiene seguir la flecha en teclado? ¿Cómo? ¿Seguir la flecha en teclado? A ver. Bueno, mientras yo voy a contar... los artistas que están pidiendo, si están pidiendo Mario Pereira, están pidiendo a Fideo, están pidiendo a Néstor, están pidiendo pibes chorros. Están pidiendo pibes chorros, la Facebook, Antonio Ríos, Diego Ríos, hacer los temas del estilo estaría buenísimo. Sí, también me gusta. Yaquita la Zorra. Ajá. Clave Norteña. Bueno, con Ezequiel te ha hablado también, así que en cualquier momento. ¡Qué agenda, boludo! Con Ezequiel me dijo que estará mejor que. Qué bueno, boludo. También me gusta la Clave Norteña, me encanta. Traico, Chili. El Traico también. ¿Estaba de viaje? Ese momento el hijo estaba de viaje. Ah, ok. Y también iba a estar y nada, así que. Ah, ok. Pero estaba ahí medio hablado para que venga también. Sí, le hago el pianito a la gente. ¿Ya está armada la agenda de enero? Ah, perdón. No, pero para que la gente se. A ver, dale, a ver. Meta, maestro. Aunque sea el penito para que la gente se... Lindo. Siguen pidiendo grupos, Me encanta, mi boludo. Chili Hendrix. Chili Hendrix. El Tecla, Grupo Green, Marcelo Agüero. Bien, el Dipi, el Perro, el Villano. Perro. Tenemos una linda carta. Johnny también, el Villano me dijo que estaba todo piola. Sí, che, a ver, le quiero mandar un saludo a un amigo que está pasando un mal momento, que ahora me acordé. Licha, un fuerte abrazo. Ojalá que pase este momento feo que estás viviendo, que pase rápido y se convierta en buena energía siempre, amigo. Pues hermano. Sí. Está perfecto, amigo. Hay que bancar a la gente en los malos momentos, olvídate, como tiene que ser. Che, yo no me quiero olvidar de nada, pero mirá lo que tengo acá. Para la gente que pensaba que era Chucu, mirá, para los que pensaba que era mentira. Es más,
quisiera abrirlo, pero está sellado, amigo. Mirá. Está cerradito. Mirá. Y mirá, pesa, ¿eh? Sí, ¿cuánto sí. pesa el iPhone? No, yo no lo quiero tocar. Es como la Copa del Mundo. No lo puede tocar. No lo puede tocar cualquiera. No lo puede tocar cualquiera. No lo puede tocar para porque Lea quiere hacer una historia para las redes de Avanza. Che, comentamos más o menos. Vamos a contar un poquito de las bases y condiciones. Pues ya salieron las bases y condiciones. ¿Las querés leer? Yo porque no las tengo a mano, pero ya está disponible. Las voy a buscar. Ya está disponible el sorteo por este iPhone 15 que estás viendo en pantalla. iPhone 15 Pro, no me quiero equivocar, porque el 15 me quedaba corto. 15 Pro, la claro. gente Avanza, producciones, gentileza, como así nos sí, presta sí, el lugar, sí. también dijo, todos estos locos tienen que llevar, uno tiene que llevar. Sí, sí, olvídate. Lo primero que vamos a decir es que el sorteo es válido para la región de Argentina. Exacto. Eso es lo primero que tenemos que decir. Bien, es un iPhone 15 Pro de 256 GB. Bien. ¿Sí? Y las condiciones para ganarte este iPhone, que lo vamos a sortear cuando el miércoles 27, acá en vivo, en Un Poco de Ruido, ¿sí? A cambio, en el último programa del año, en Un Poco de Ruido, se va a sortear un iPhone 15. ¿Cuáles son las bases? ¿Cuáles son las condiciones si vos te querés llevar el iPhone? Si vos te querés ganar ese iPhone, que hoy cotiza más que nunca, me parece. ¿Sí? Tenés que hacer lo siguiente. Seguir a las cuentas de Avanza Producciones. Pará, lo que va a valer el 27, ¿no? Mal, amigo. Así que pillo. A ver, pillo ahí en el chat. Tienen que seguir a la cuenta Avanza Producciones. Tienen que seguir a la cuenta Un Poco de Ruido. Tienen que mencionar a dos amigos en los comentarios. Tienen que darle like. Ojo, porque hay gente que está comentando y no le está dando like a la publicación. Así que si no le dan like, no. Te río, boludo. ¿Sabés por qué me río? Porque Pipo ya puso. Me puso a mí y a vos en un comentario. Sí, si lo quiere ganar. Ah, no, después lo vamos a borrar. No. ¿Te imaginas? Igual si sale Pipo, hacemos sorteo de vuelta, claramente, ¿no? No creo que Pipo quiera que lo sorteo de vuelta, pero. Parece que me agarra los viajes acá con Dani, me sin parece. Su consentimiento. Yo hacemos la promesa que si salimos nosotros. Yo comenté para un poco darle folclore a la publicación, como corresponde. Está muy bien, está muy bien. Lo prometemos en vivo que si salimos nosotros lo. Sí, obvio que sí. Sigue el sorteo. Obvio que me lo llevo a mi casa. Y si subís las historias, si subís el post a tus historias, tenés. Duplicás tus posibilidades también de. No, duplicar las chances. Así que ahí atentos, sí. Seguir Avanza Producciones, seguir a Un Poco de Ruido. Ahí está la publicación. Así que el 27 hay un iPhone 15 Pro. Para así que igual no salga del programa ahora, hacela cuando termine el programa, no, no te apuré, igual hasta el 27 a las 10 de la noche tenés tiempo para participar y ya cuando vas a salir de la aplicación de Twitch y vas a entrar a Avanza Producción y lo vas a seguir y vas a seguir Un Poco de Ruido, seguí a la gente de Todo Sinte, claro, la gente de Todo Sinte, teclado, compra, venta, hipermuta de teclado, Todo Sinte, nuestro amigo Jonas Arco. Nada, no solo teclado, sino octapad, guitarra, bajo, todo lo que sea musical lo podés conseguir en Todo Sinte. Uh-huh. Y, ¿qué más? Ya que estás ahí navegando y querés hacernos la segunda en algo, sigue a la gente de Psychofilm. Y vos, que yo sé que hay un montón de bandas que miran este programa, ¿no? Sí. Le recomendamos Psychofilm para que hagan sus videoclips, sus producciones. Perfecto. Sí, no solamente bandas. Bueno. Sí, es cualquier tipo de producción, querés vender tu local, tu empresa, mostrar tu contenido, lo que sea. Sí, ahí sí. El amigo Eloy Psychofilms, lo tenemos que estuvo acá acompañándonos el programa pasado. Trajo unos regalitos. Sí, aparte, hoy tener buena imagen te suma laburo. Así olvídate. Que obviamente llamalo acá a Psychofilms, amigo. Y si no tenés una banda, pero sí querés promocionar un producto. Querés, por ejemplo, hacer lo que estamos haciendo nosotros. Uh-huh. Claramente no lo mismo que nosotros, porque te vamos a cagar a trompadas, básicamente, sí, porque es lo que va a suceder. No vamos a tener que debatir a golpe de puño. Sí, así, bien de barrio. Hacer lo mismo que nosotros. Pero si querés tener un programita por streaming, querés hacer un podcast, acá, Avanza Producciones. Mirá lo que es esto, amigo. Sí, obviamente. Mirá las instalaciones y la maquinaria. La maquinaria que tiene, están enfierrados hasta las bolas. Así que mirá el programa que está saliendo, imagínate. Y ya que llegó el momento chivo. Momento chivo. También tenemos que agradecer a la gente de Sikul San Martín. Perfecto. Porque siempre está presente con sus. ¿Está bien, amigo? Sí, sí, sí. Con sí, sus regalitos. Presente para todos los artistas. Sí, 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 sí. Todos los artistas. Siempre colaborando con el ambiente, loco. Tanto como la gente también de Santori Sport, que siempre se porta con un presente para. Che, qué bien que estoy para conducir un programa. Sí, estás. Hoy tiré todos los chivos de una, me los saqué. Pero aparte, con una fluidez, amigo, espectacular. ¿Tenemos barrida? Tenemos barrida. Si se va, tenemos banner también. Escuchá, no, si se va el de al dente, vas vos directo. Sí, sí, sí. Y vamos una pausa en la vendida. Tiembla Olga. Amigo, qué lindo, claro. Tiembla mi granado.
El primer programa, amigo, te juro que me moría por mandar una pausa. Ahora no quiero mandar una pausa y ni no. No, porque tenemos un montón de material que mostrar. No sí, mandé sí, pausa. Sí. Así que bueno. A mí no me preguntaste qué hice el fin de semana igual. Eso que te iba a preguntar. Pero si yo te quise preguntar. Yo te quise preguntar. Pero no me quisiste. Lo que tenía ganas de contar, más allá de dónde estuve tocando, algo que hice el fin de semana. Aparte de rascarte las pelotas, ¿qué más? Sí. Fui al cine a ver Muchachos. ¿Bien? ¡Ah, puta! ¿Qué tal la experiencia, Muchachos? ¿Cuántos pipos le pones? Y la verdad que me gustó mucho. Viste que hay dos películas. Está Muchachos y está El Hijo Creer. Muchachos es con Franchella, la narra Franchella. Y El Hijo Creer narra Darín. Hicieron la gran magenta ahí, ¿no? Como que hicieron una... Sí. Le sacaron la ¿quién salió contra, primero? ¿Quién salió primero? Sí. Tengo entendido que El Hijo Creer es la película como oficial. Es como la oficial. Que hay mucho testimonio de los jugadores. Está buena. ¿Cuál, muchacho? No, El Hijo Creer es la película como oficial. Mira, ¿y esta no? Y Muchachos no, pero mi voto va para Muchachos, ¿sí? ¿Ya viste las dos? No, El Hijo... ¿Cómo sabes, boludo? Pero pará, boludo. El Hijo... Hay que conocer la otra campana. Pará, porque yo me estoy olfateando algo. Bueno, yo lo estoy olfateando. Si vos decís que una cosa mejor que la otra y la otra no la viste, es porque hay un arreglito. Lo llamó Franchella, el hijo, boludo. Un avance del Hijo Creer en... No la vi completa. No podés comparar un avance con la película entera. Pero son dos películas distintas, o sea, El Hijo... A la gente que tiene ganas de ver y que no sabe qué ver, traemos ahí la sección cine también. Mirá, Pipo. Hace Cuchibaki. Mirá, hace Cuchibaki. Te inauguro una sección así. ¿Qué escuché aquí? Bueno, está bien. ¿Qué onda? Pero contame. Tiene shampoo. Muchacho, buenísima. Porque es la película de la gente. Te muestra la abuela, la todo. Ah, sí. Todo lo que pasó. Claro, es la película de la gente. Mirá. Y la verdad que la narración de Franchella está espectacular. Y la música está buenísima también. Mirá. Está súper... Lloré, boludo, lloré. Oh, bueno, está perfecto, amigo. Sentí que volvés a ver el Mundial, todo el Mundial, pues la batalla contra México. No, la verdad, espectacular, bueno, me encantó. Pará, cuando salimos campeones, ¿lloraron? Sí, boludo. Yo sabía que me largué a llorar como un nene. Era un nene filmando así, boludo. ¿Tú de qué año sos a mí? Del 85. Claro, pero tenías un año. Tenía un año. 86, boludo. Sí, era nada. Tampoco nunca la había visto, el vivo tampoco, supongo. Sí. No, 87. Éramos como revirgo de campeonato del mundo. Claro, boludo, la primera vez. Quizá la última, ¿no? Quizá. No, ojalá que no. Ah, bueno, ojalá que no. Uno nunca sabe, ¿no? Sí, ojalá que no. Así que bueno, sí. Entonces es una película recomendada por Pipo. ¿Cuántos Pipo le pusiste? Y si son cinco, le pongo cinco. Porque la verdad que me gustó, así que yo recomiendo que vayan a ver. Sin haberle visto la otra, sí, pero recomiendo que vayan a ver Muchachos. Digo, está Muchacho y no estamos nosotros, boludo. ¿Quién? Yo pensé que venía por ahí el cinco Pipo de... Yo pensé de que habíamos salido en algún momento y me iba a contar. Yo cuando lo estaba viendo dije, qué pareja, que una cosita. Una cosita. Nuestra versión. Claro. Una cosita ahí. Corrida por el no, disco. Porque si no, no hubiesen mandado una autorización. Porque el lunes que viene se cumple... El lunes que viene es 18 y se cumple un año de que vamos a ser campeones del mundo. Me gustaría que para el próximo programa hagamos un especial de campeón del mundo. Sí, cositas, una seccioncita. Quiero mostrar algunas cositas que fueron escuchando. Claro, cuando fuimos a los canales, que estuvimos rompiendo la bola por todo lado. Que fuimos, ¿te acuerdas que salimos campeón y fuimos a tocar a ESPN? Sport Center, boludo, qué bien. Yo tenía una locura ese día, amigo, porque yo había... No podía ni cantar, estaba todo roto, amigo. Yo había ido al Obelisco, me había agarrado un pedo tremendo y me llama Pinky. Che, amigo, nos están llamando de Sport Center, que aquí... Pero pará que tiene el Obelisco, no podía ni salir, boludo. También tocaste en Canal 2 con... Sí, dos veces antes. Con Yudica. Ah, sí. No, en Canal... Sí. Canal 2 con Yudica. Y también... Tuvimos lo del pollo. Lo del pollo, nuestro amigo del pollo. Sí, tremendo. Alto recorrido hiciste. Pegamos una vueltita ahí, boludo. Como dice Paco, pegamos una vueltita. Muy bien ahí. Así que bueno. Bien ahí esa película, entonces. A la gente que está preguntando por Miguel, está viniendo, está manejando, nos dice que está llegando, así que todavía no está en el estudio. Sí, le aclaramos que Miguel viene de lejos, ¿no? Porque no vive acá en Buenos Aires. Sí. Y bueno, venir para Capital es su quilombo también. Es un lío. Pero Miguel está llegando, así que en un ratito ya... Está viendo, Miguel, no te persiga, loco. Ahí viene Miguel, boludo. Estuve con el negro Pablo el otro día. Sí, te vi, cuando estuviste con Santi. Sí, que era un video con Santi. Santi Cairo allá en Campana. Sí, estaba el negro Pablo. Máquina, boludo. Es así como... Sí. Más o menos, no tan exagerado como lo vemos en la serie, pero... Sí. Yo ayer estuve con mucha gente también que es conocida del ambiente, pero que no tiene una banda. ¿Puede ser que estuve con Patita?
¿Sí? Sí, estuvo boludo. Con Patita, sí, me sale Cano. Sí. Me saqué una foto con él. Estuve haciendo un poco de lobby esto. También ahí, ¿eh? Estuve tirando algunas fotitos. ¿Cómo dormiste? Mi novia me decía, che, Dami tenía que haber llevado unos stickers de un poco de ruido, algo, pegarlo por ahí. Escúchame, me sale el laburo el martes. Ah, ya sé, ya sé. Ese fue el tema. Fue toda una movida muy rápida y bueno, me quedé en algunas cosas, me quedé ahí medio dormido. Ah, qué bien, igual. Escúchame. ¿Y qué más hiciste el fin de semana? No, aparte, después del fin de semana estuve tocando mucho evento privado. Esta época es la época de... La fetichola. De recaudar, digamos, ¿no? Así que tuvimos mucho evento privado. Tuve el viernes por San Martín y el sábado... ¿Por Hammer? No, estuve en evento Salón. Privado. Salón. Ah, Salones. Mirá. Fue uno casamiento y otro cumpleaños de 40. Muy bien. Una cosa así. ¿Qué música pasaste en lo de los 40? A ver, así, tirame algún setcito que te hayas tirado. Y va mucho la cumbia clásica, los Palmeras, los Charros, bien. Bueno, obviamente Mar Azul, la Nueva. A Mar Azul no falta ninguna fiesta. No, podemos tener unos punteos, aunque sea, sí, última, cuando sí. Viene Miguel Cante y mientras tanto hacemos unos punteos, como ahí zapando algo, ¿no? Sí, dale, porque sí, la gente quiere escuchar un poquitito de música. Sí, sí. ¿Cómo que no? Estamos preparados. Esto es Amar Azul, en un poco de ruido. Con mucho amor. Sí, Miguel. Mirá, ya arrancaron los SOA, pero a montones. ¿Cómo es? No, pero acá te miedo cuando venga, vos se los puteos. Sí, es verdad. Pará que me enganché del cable. Es verdad. Ahí está, tipo, venía a tocar Ushuaia, me dice. Sí, pero si me invitan, sabés cómo voy. Bueno, pero la máquina está preparada, pero a pleno hoy, ¿eh? Ya. A ver. Ese tema me hace mal, boludo. Me hace mal ese tema, amigo. Esa es mi adolescencia pura. Con sabor. Agiten en casa y mira. No, basta. Tengo una noticia. No. Cortame la base. Hoy me voy quebrado acá. Miguel está a 3 cuadras. ¡Vamos! Viene. Eso es importante. Así pero que... pinchó. Va. Bien, están empujando. No, ahí viene. Ahí bueno, está entonces hicimos bien. Vamos a tirar unos punteritos más que llegue. Para calentar la pre. Y este es el momento para que se vaya preparando. Claro. Suavecito. Nosotros ya tenemos Dami y nuestro escabio acá preparado. ¿Qué vamos a tomar hoy? Fernecito. Sí, hoy tomamos Ferné. Ahí estaban diciendo que teníamos que preparar el vino, pero bueno, tenemos Ferné. Es lo mismo. ¿Cuántos temas que tenemos para hablar con Miguel? ¿Cuántos temas tenemos para escuchar con él? Con mucho amor. Esto es Amar Azul. La palmita en la casa queremos, dale que ya arranca. Dale, aguante. Otra. Dale. Soltá el celular y empezá a hacer palma, amigo. Soltá el celular y empezá a hacer palma. ¿Te subo? Viene medio como remix. Sí, pero mirá que satura, ¿eh? Viene remix. Viene saturando acá. Está al máximo. Está al máximo. Diga la gente cómo se escucha, a ver. Así, ahí en el chat, si puede. También estamos acomodando que la gente diga. Acá está saturando al palo. Sí. Aparte está cliqueando un poco. Queremos devolución del chat, con el. A ver si escucha bien, porque estamos preparando la prueba de sonido para. Ahí está. Te piden el punteo de la vecina. ¿Ese te acordás? ¿Cuál es? A ver. ¿Ese era? No. ¡Oh! Pero mandale igual. Pidan tema, loco, pidan tema, que ya tiene Amar Azul, ya viene Miguel. Arranca la verdadera fiesta. Chao, si la gente no se prende con esto, no se prende con nada, amigo. No, prendió fuego. Es imposible no empezar a cantarla. Che, amigo, acá piden subirle un poquito al teclado. Sí, están pidiendo allá en el chat. 274. Récord de audiencia en vivo, 274. Sí, bien, muy bien, che, muy bien. Muchas gracias por seguirnos ahí, loco. El sueño del pi. Uy, qué temazos que vamos a escuchar ahora, me parece. Así que a la gente le pedimos que haya que diciendo. Usted, antes que venga Miguel entre nosotros, sí, ¿qué tema le gustaría escuchar? Explícame. A mí, bueno, sí. No te olvides, mujer. Sí, Niña, Tormenta de Nieve. Niña, un amigo, Maurito, de Santori Sport, me dice que cante Lágrimas. Lágrimas en tu corazón. ¿Por qué no tiene el punteito, no lo tengo el sonido, pero ¿qué hace? Huguito, está en la puerta Miguel, ¿eh? Así que... Quiero decir eso nomás, vos fijate. Vamos a la pausa. La hacemos formal. Sí, nos vamos a una pausa y después de la pausa, Miguel, Amar Azul. ¡Vamos! ¡Dale!
Estamos, volvimos y lo tenemos acá, el maestro. ¡Sabor! Al señor Miguel de Amarazo. Aplausos y de pie, por favor. De pie. En su casa. De pie. Un prócer. A Miguel no se le habla, se le reza, boludo. Un prócer. No, ¿cómo estás, Miguel? Bien, contento. Gracias a ustedes, dando mucho elogio. Lo que pasa es que venimos hablando, sos parte de nuestra adolescencia. O sea, crecimos escuchando, por lo menos yo, a los 13 años, los primeros bailes, los primeros asaltos, porque todavía en esa época se hacían asaltos. Claro, lo primero que escuchaba es Samar Azul. Y si tenías que aprender a bailar con eso. Es uno consciente que algo hizo en la movida tropical, pero bueno, viste, de la forma que yo soy, de la manera que es mi carácter, la verdad que no me doy cuenta nada, vivo lleno de amigos por todos lados, como ustedes ahora. Acá contraté tres amigos nuevos, sí, olvídate. Claro, olvídate. Esto es lo más lindo que le puede pasar en la música. El escenario, obviamente, a veces la gente te abola, a veces no, pero abajo del escenario es lindo tener amigos también. Sí, obvio, obvio. La calle, obvio. Que te saluden bien, eso es lo que te vas a llevar siempre. Siempre. Encima, yo creo que acertamos en traerlo en la época del año mejor. Porque vos uno dice Navidad, se viene la fiesta y es Samar Azul, amigo. Claramente. Sí, olvídate. Siempre un temita ahí. Nosotros subimos una foto en la semana cuando me toca poner música a mí y estaba el chabón, el papa subiendo el CD de Samar Azul. Sí, el primer. Una cara de goce tremenda. No, la verdad que es un gustazo. Nos costó mucho. Un grupo muy, muy humilde. Ahí que venimos de la ciudad de Tigre. Empezamos de jovencito, en el año 88 empezamos a remarla, a pelearla, y bueno, fue CD tras CD, peleándola, conociendo gente, conociendo garca por todos lados. Sí, eso es obra, no olvídate. Ya lo saben. Olvidate. Y bueno, yo creo que lo agarré a todo, me parece. Más en esa época. Pero después, con los años, es como que Dios me abrió los ojos y me dijo, viste. Uno lo olfatea ya. Sí, con este no. Claro. Me dio como sabiduría. Es la experiencia, ni hablar, es la experiencia. Sí, claro. Y si querés nos podés contar un poquito cómo empieza, primero personalmente, cómo llegás a la música. Yo cantaba tango, ¿tango? Nada que ver con esto, ¿no? Ajá. Cantaba tango y bueno, hasta que un día en el año nació mi hija, 87, en Boulogne, y yo me había con una chica, nació Lorena, que fue mi primera hija. Y bueno, el que era mi suegro en ese momento me dicen Tano a mí. Uh-huh. Me dice Tano, me dice, ¿te cantas tango? Sí. Y no teníamos que cantar cumbia, Natalia. No te gustaba la idea ni a palo al principio. No, me gustaba bailarlo a la cumbia. Sí. Pero okay. No me gustaba cantar. ¿No te veías cantando? No me veía, Tano, no. Lastima abandonando en la cabeza. Claro, nada que ver. Y le digo, pero mirá que me va a costar acomodarme, ¿viste? Sí. Y bueno, intenta, dale, loco. De total, estamos en familia, claro. Bueno, dale. ¿Cuándo ensayan? El miércoles. Ok. Bueno, fui al ensayo, un grupo que se llamaba Cristal Combo. Mirá. Que después, bueno, después ensayé con ese grupo y se ve que no le gusté por la cara de los pibes. Me dicen, miraban entre ellos. Póstame, sí. Claro. La que se perdía, no la vieron, ¿eh? Me dice. De Antonio Río, Noche de Luna. Mirá. Para que Noche de Luna. Era más o menos, ¿qué edad tenías ahí? Más o menos. Pará, qué sé yo, 25 años. Ah, ok. Yo tuve la suerte de que cuando pega Mar Azul ya era un muchacho grande. Sí, ok. Pegué a los 30, yo, a los 30 años. Ah, mira, está bueno. Sí, sí. La mayoría siempre pegan a los, cuando es jovencito, a los 20, sí, ¿no? Más o menos, a esa edad. Yo a los 30, me costó mucho. Fueron dos CD que tuve que meter en el bolsillo. Sí. El primero y el segundo, que no pasó nada. El primero sí, anduvo muy bien en la zona norte. El que se llamaba Mar Azul. Había un tema que se llamaba Hay Amor. Miró tus labios color cereza. Yo explotaba. Sí, hasta el día de hoy. Es un clásico que anda dando vueltas por todos lados. San Fernando, todo. Sí, sí, nosotros somos todos zona norte, así que imagínate. Zona norte. Mirá que en el tropitango es el baile más difícil que hay en Argentina. Sí, sí. En la Argentina. Mirá. Vos nos gustás y fuiste. Difícil a nivel público, digamos, exigencia al público. Un público muy colombiano, muy, muy terrible. Sí. ¿Viste? De tiempos bajitos para bailar. Yo hablo con colegas y yo no opino, pero te cuentan ellos. Ajá. Es difícil que entra. Inclusive hasta la gente. ¿Viste? ¿Me entendés? No entra cualquiera, no toca cualquier otro pitango y cualquiera. No todo explota tampoco. Yo hago así, me callo la boca. Gracias a Dios que a mí me dan bola. Pero Hay Amor es una canción. Con ese tema. Mirá. Pero lo hacemos ahora con pibitos que te están mirando de 19 años que
Sí. Bueno, el hijo de Paquito, sí, sin ir más lejos, ¿no? El hijo de Paquito, claro, tiene 17 y lo escucha. Sí. Miro tu labio color. Oh, ya tengo ganas, tengo un par de temas. A donde vos pegues dos notas, el chabón se va a poner el teclado y no nos va. Lo busco en dos segundos, pero... Yo necesito uno, ¿no? Que me fui al carajo. Bueno, mataba ahí. Después íbamos a Luján, Mercedes, y no nos conocía a nadie. Claro. ¿Sabés qué? Yo te quería llevar un poco antes, para atrás, a donde Miguel todavía no era músico. Yo lo que me gusta preguntar es, en la época que estabas en conjunto con amigos, ¿quién era Miguel? ¿Viste? Porque en la banda de amigos siempre hay un rol, el jodón, el que baila, el cantante. ¿Vos eras ya el cantante en esa época? Cantante. ¿Sí? ¿Andabas cantando por todos lados? Había dos o tres vagos más que cantaban ahí en la plaza. Nosotros paramos en La Rocha, ahí en Tigre, y el club se llamaba, el club de la plaza, el club del barrio, se llamaba Solí de Tigre, el club estudiante Solí de Tigre. Ajá. Yo me crié ahí, toda mi vida estuve ahí, junto con Pipo Gorosito. Pipo Gorosito, sí, Pipo. Con Pipo. Claro, yo me crié con Pipo. Mirá, junto. Aparte muy identificado con Tigre también. Bueno, Pipo, este, ¿no? Hincha de San Lorenzo. Sí. Claro, yo con Pipo pateábamos penales de chiquitito así. ¿No? Después me hago el recorte y me quedaba a mí. ¿Qué dato? ¿Uno sabe cómo jugaba? No, Max Esis. Y él jugaba, y yo le tenía bronca a ellos, porque yo jugaba para el Solí y él jugaba para el Deportivo Tigre. Lo enfrentaba siempre. Mirá, y la rompía. ¡Es loco! ¡Qué dato! ¡Qué dato, loco! ¡Datazo! Entonces mucha gente me quería llevar a mí a jugar, porque yo jugaba bien, gracias a Dios. Y me quería llevar al Deportivo a jugar. Uno me llamaba Bruno. Sí. Que si Pipo me está escuchando, se va a acordar y se va a emocionar. Se lo vamos a hacer llegar, sí, se lo vamos a hacer llegar, sí, obviamente. Bruno era el técnico de ellos. Y bueno, me quería llevar, junto con otro muchacho que estábamos en el Solí, y nos quería llevar a jugar ahí. Y yo lo tenía bronca, no, digo, nada, que... Y bueno. Salame, qué pensamiento, boludo. Sí, pero cuando uno es chico tiene esas pensamientos. Sí, pero vive de eso, vive de hacer una riña, de todas esas cosas de que es joven. En el momento uno sabe las cosas que te van a pasar más adelante. Lo mismo me pasó con Omar Azul. Agarro la guitarra, yo tomo licor, yo tomo cerveza, me gustan las chicas. Cuando arrancamos, lo pongo en una bolsa. Saliste vos y vos. Iba a pensar que iba a... Tremendo, tremendo. No se esperaban eso. A ver, contando un poco con los inicios que dijiste, nos costó pegar, o nos costó, la pegué de grande. ¿Querés contar un poco qué fue lo que pasó? Digamos, no pasó con Amar Azul, que salió y enseguida ya fue un éxito. ¿Cuándo vos sentiste, o con qué hecho puntual, o con qué tema puntual sentiste? Acá... El polvito. Con el polvito. Sí, claro, no. Ni hablar. Claro. No, a partir del año... Te abrió las puertas de 84, 85, perdón. 94, 95. 95, entre medio de esos dos, casi ya entrando 96, ya ahí empezó a pegar. Antes de ese tiempo, sí. Hubo un parate, ¿no? En la banda. El primero y el segundo disco. Hicimos el primer disco que no pasó nada, que estaba el tema ese de amor. Ajá. Estaba ahí en la zonita esa. Después hicimos otro que no lo escuchó ni mi abuela. Hicimos un tema que bajaba un montañé de arriba de la montaña a un cabaret abajo. No bajé de la montaña. Historias de la cumbia. No bajé de la montaña. No confíe en esa mujer que se va a ir con otro. Buenísimo. ¿Es el disco que tiene Está Lloviendo? Una boludez mal, ¿viste? Me daba vergüenza ir a hacer play, ¿no? Bueno, dije, no aguanto más. No aguanto más porque me hacían hacer muchos play y no me gustaba cantar eso, ¿no? Y digo, no, vamos a parar, loco, vamos a parar. Y bueno, paramos 2 años y medio. Un montón. Claro, paramos 2 años y medio y bueno, ahí cada cual hizo su vida, uno empezó a laburar. Aunque nunca laburamos, pero... No hacíamos lo que... ¿Qué hizo Miguel en ese parate, en esa meseta? Buena pregunta. Y primero no laburaba la madre de los chicos, ¿viste? Y yo estaba sin laburar, sin nada, porque había dejado la música, el poquito manguito que traía... Era muy poco con la música. ¿Cuál era el currículum de Miguel de cuando no estaba en la cumbia antes de estar? ¿Qué hacías? Y un día, mirá, te cuento, que viene el caso también, porque también es un pibe de la movida tropical. Yo me crié con el hermano de Pepo. Ah, con, sí. Con Castiñeira. Mirá, sí. Con Pepo. Sí, sí. Yo me crié con el hermano, con Mati, el más grande. Mirá. Así que a Pepo lo conozco de chiquitito. Wow. Claro, porque somos de Tigre. Claro. Bueno, yo conozco la vida, la madre, el padre, todo el flaco, todo la historia de ese pibe la conozco toda. Por el hermano, porque me crié con el hermano. Inclusive laburamos de noche de remisero con el hermano. Durante 2 años y medio estuvimos con Mati laburando. Mirá vos. Y nos cagamos risa con Mati, vamos a que te cagas risa. Un vago bueno, mi amigo de toda la vida. Y bueno, entonces yo le agradezco mucho también a él, porque un día estaba dormido así y aparece él y me dice, ¿qué hace? Porque habla así, habla. Che, nene. Onda Pepo, así. No, Pepo más. No,
Este más está entre el Bombino Veira y Coppola. Ay, nene. Chilanga, claro. Claro, claro. ¿Qué estás haciendo, durmiendo, querido? Madame. Vení, escuchá. Pero en La Rocha, ahí en Tigre, hablaban todo así. Mirá. Había un muchacho que un finadito Fariña, llamaba Fariña, un viejito que era el único más grande. ¿Viste? Me decía, Miguelito, hacete un tanguito, vos sabés qué. Dice, yo cuando veo las carreras, dice, siempre me gusta ganar tres carreritas, cantate tres tangos. Por una cabeza te hacía cantar. Chamullaba, viste, y los otros hacían así. Los otros. Bueno, y yo cantaba, me mataba cantando un tango. Y decía Fariña, Miguelito, si me están escuchando los pibes en Tigre, deben estar llorando de alguien. Me decían los pibes, cantale, cantale, cantale a Fariña. Y Fariña me decía, Miguelito, yo cuando hice, así, cuando te juro que cuando ponga los tres restaurantes, dice, vos estás oficial ahí, cantante oficial de los tres restaurantes. Bien, o sea que te veían futuro ya. En serio, me decía Fariña, pero por supuesto, escúchame. ¿Le miento yo a Miguelito? No, no, hacían todo, y el otro, bueno, y cántate el tanguito, Miguelito, así un tango. Bueno, y cantaba, me mataba cantando yo, en los tonos altos, ¿no? No sabía cómo terminarlo. Y bueno, cantaba otro y me decía, bueno, Miguelito, yo cuando voy a las carreras, dice, porque le gustaban las carreras de caballo. Cuando voy a las carreras, dice, cuando gano dos, dice, quiero ganar la tercera. Así tengo otro tanguito. Te estaba amuleto. Te mantenía cantando todo el tiempo. ¿Viste? Y me decía, estás contratado. En serio, me decís, mirá que dejo el laburo. Está contra, pero aguantaba un cachito, dice que hablan los restaurantes. Claro, claro, querido, claro. Escúchame, ¿qué te pasa? Bueno, hablaba así. Bueno, y cuando yo me iba, después, al otro día, cuando volví a la plaza que estaban todos los pibes, me decía, le digo, che, mirá, Fariña me va a llevar a tu casa. Me dice, ¿sabes cómo te saca mano, Fariña? Era un falso bárbaro. Digo, pero ¿cómo me saca mano? Sí, dice, cuando vos te vas, dice, a este no lo llevo a tocar ni al cementerio. Me mentía mal, ¿viste? Pero bueno, era todo parte de la. Nos cagamos risa. ¿Viste? ¿Ese fue el tiempo donde estuviste ahí en receso entre el 93 y el 95? No, eso va antes. Ah, más chico. Sí, era más chico, tendría 20 años. Ah, ok. Sí, antes de empezar, digamos. Antes de empezar. Antes de arrancar con todo. Yo cantaba tango nomás, nada más. Che, Miguel, te cuento que acá el chat está explotando también porque estamos en vivo por Twitch y hay mucha gente que está prendida y está mucha gente de Chile también, obviamente, que sabemos que sos muy groso ahí, vamos a hablar. Vamos a tocar el tema Chile también. Mucha gente de Zona Norte, ya te están mangueando un tango para cantar, porque acá cuando dijiste que pedís tango, te manguea para cantar. Muchos temas inéditos, también el travieso, están pidiendo, bueno, la vecina. Están bueno, la gente te va de Goyeneche y después me vienen a traer. Claro. La versatilidad de Miguel. Cuando me trajeron el polvito, lo mismo. Le digo, ¿cómo? Le digo, escuchame, ¿vos viste los temas que yo estoy cantando? ¿Las letras que canto? Y sí, pero dice, ¿lo que sirve es esto? Pero para, Amar Azul fue pionero en ese sentido de hacer letras picaras o picardesca, sí, ¿no? Sí, venía el otro, venían también. Pocho la Pantera, el Hijo de Cuca. Ah, sí. Verdad, sí. Después un grupo también que tocaba. Medialuna. Medialuna. Ah. También le hablaban a la cerveza. Sí. No fuimos muy pioneros. Lo que pasa es que como pegó mucho. Pero fue más uno de los primeros que pegó en ese sentido. Sí, lo que yo puedo ver, sí, era bueno, que pero el polvito sexual. Ya era un poquito más que, era, claro, me parecía, sí, era ya más sexual. Era un poco más sexual. Y hoy no es nada la comparación de lo que se canta hoy. No, porque yo ya te digo, yo cantaba tango y estos me vienen con el polvito. Y bueno, para mí, yo le digo, ¿cómo le? Yo, imagínate, le estoy cantando a una mujer. Te voy a dar un polvito. Me agarra el marido que está atrás y me mete 27 tiros. Sí, olvídate. No, sí, pará, sí, aguantá, sí. Pare, muchacho, que yo estoy dando la carita ahí. No, pero vos cantar, mirá para arriba el techo, me decían los pibes. Y le digo, bueno, está bien, vamos a cantar, que sea lo que Dios quiera. Era el polvito del amor. Claro, sí, claramente, no había nada. Claro, estaba claro. Poca la hora. Saludo a Carrita, le mandamos también el agradecimiento, que una genia. Según como lo escuchabas, lo interpretabas de diferente forma también, el polvito, obvio. A eso quiero llegar. Ah, ok, vamos, vamos ahí. Bueno, acordate que yo te dije que yo le cantaba a la mujer, que la minita me iba a estar mirando así. Ajá. Mirando un polvito. Era todo lo contrario. Llegamos, éramos lo el Indio Solari, ¿viste? Claro. Porque nosotros cuando empezamos con los bailantas, ¿te acordás los gorros, los bailanteros de antes? Sí, sí, sí. La mina con las botas de acá, arriba. Todo pollerita, sí. Bien, sabiola. Sí, 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 sí. Y estaban todas así, estaban. No, estaban, por ejemplo,
venía Siete Luna, Garilla, todo eso. No le daban Y estaban todos serios así, la gente. Y con Amar Azul. Y venía Amar Azul, ¿qué pasó? No, con Amar Azul, con el tema del polvito del amor, empezaron. Se ponían. Hace la remera. Mirá. Yo no la sacaba porque si me llevo la teta, está. Parezco el día crucé. Che, acá la gente está pidiendo ya música, está pidiendo cumbia, está pidiendo el polvito del amor y me parece un buen momento para empezar a que estamos tocando este tema. ¿Cuál te vas a abrir? ¿Que lo conocemos con música y todo? Sí, estamos preparados. Le doy con esto mucha bola, no, pero a ver, vamos a ver. A ver cómo hacemos. Mirá. ¿El polvito? A ver. ¿Estamos para el polvito? Sí, restamos. ¿Seguro? Mira. Cuando te sientas muy sola y en tu alma ya dolor. ¡Vamos! Cuando te sientas muy sola y en tu alma ya dolor, te voy a dar un polvito, polvito del amor. Y como dice, te voy a dar un polvito, el polvito del amor. Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor. Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor. Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor. Es un polvito que te hará feliz, que con su magia el dolor. ¡Los aplausos para Miguel! ¡Y para el corista! Tengo una anécdota con vos. ¿Está contada? Escuchá. Se ve muy finito. No, sí, va, ¿no? Pero tengo una anécdota que te cubrí fotográficamente en un boliche. Me hiciste cantar y me equivoqué la letra, boludo. ¿En serio? El único momento que yo tenía de fama, me hizo así y me equivoqué la letra. Che, Miguel, te copa mucho eso de hacer cantar a la gente, ¿no? Estuve este lunes Maldini que estuviste. Y también veo que siempre, o cuando nos cruzamos en Cona, a veces siempre veo que te gusta eso de participar. La gente está buenísimo, pues. Sí, lo hago más para que... lo que pasa es que yo soy un pibe en el escenario que soy esto. ¿Viste? No bailo, no soy un tipo que se tira arriba del techo para abajo. No, ¿viste? Soy medio marmotón en ese sentido. Pero por eso quiero hacer participar a la gente para que el escenario se mueva un poquito, porque si no, veo un gordito parado ahí cantando el puente de amor, ¿viste? Antes, en mi época, cuando pega Mar Azul, sí, saltaba para todos lados, ¿viste? Ahora empezaron el tema de la artrosis. Los años no vienen solos. Pero no le hace falta igual tampoco. Él está parado y ya la gente explota. Ya te da sed igual. O sea, es una cosa que lo ves como Francella, lo ves y te da risa. Claro, Miguel, lo ves, ya te da. Ya que esté acá, me está dando sed en este momento. En Chile doy sed. Increíble. Sí, acá también, quédate tranquilo. Sí, olvídate. ¿A dónde pero bueno, tenemos lo de Chile ahí para material, porque en Chile lo que pasa es tremendo, la verdad. Hablando de público. Tanto que agradecerle a Chile. Un amor terrible. Sí, sí. Sí, a nosotros nos ven mucha gente de Chile. Sí. Mucha sí, gente de Chile, sí, así que sí. Ya le vas a estar mandando saludos. ¿Sabes? Yo lo mando a mi Chile. Yo digo mi Chile querido porque es mi segunda casa, mi segundo país que amo tanto. Mirá. Tengo muchos amigos y bueno, obviamente Argentina siempre me aguanta el día a día, pero cada vez que vamos allá, viste, disfrutamos. Es un puñal lo que es eso. Ahí está, mirá. Mirá, ese es el festival de Talca 2019. ¿Estamos escuchando? Yo no podía, ahí no podía cantar, aquí voy a cantar. Bueno, justamente estamos viendo un poquito de eso. Acá tenemos... Lo del coro. Sí. Fue el día que me puse a llorar. Porque justo tenemos esa parte también. Sí, porque se me vino... Estamos escuchando. Sí, me vino. Ahí no te escucho. Sí, sí. Igual el sonido medio... feo en el sonido, pero... Pero la gente la disfrutó. Sí. No, la gente de frente se escuchaba bien. Sácamelo, Seba. Ahora viene tu pregunta acá. Sí. Porque Pipo tiene una duda. No, pero algo que me llamó mucho la atención y me encanta, que es con el tema Yo Tomo, la gente de Chile inventó un coro. Contame eso. Andá a saber quién lo hizo. Pero ¿de dónde viene eso? Porque yo lo vi, me lo contó Emi, tu hijo, y lo vi también en YouTube y en este video que estábamos viendo. Pero me llamó muchísima atención porque eso que acá no pasa, en Argentina no pasa eso. Lauriano, no, ¿qué disco fue ese, Lauri? No, a ver si me está el pibe mío ahí. ¿No te acordás qué disco fue que Yo Tomo? ¿Inmenso? El campeón. 2000, discazo. Claro. El 2000. Claro. Ese 2000. Ahora vamos a repasar también ese disco. Ese fue el disco que pegó en Chile. Ah, mirá. Sí, bueno, sí. Esa buena pregunta porque estaba entre las preguntas queríamos hacer. ¿Cuándo pasó el furor de Chile? Sí, no, después en Chile fui yo solito, ¿eh?
No, no. Te... Después se agarraron todos. Los sellos discográficos te abrazan así. Sí, sí. De Chile, sí. La fama del campeón, el amigo, dice, del, ¿no? Campeón. El amigo, claro, del campeón. Yo contá todo lo que pasé, te, no lo vas a poder creer. Nosotros nos llevó un grupo de pibes así como ustedes, eran unos vaguitos ahí de Chile, sí, que apostaron por Amar Azul. Ajá, qué loco. No tenían un mango los pibes. Y yo le digo, loco, vamos a hacer radio, Miguel, así, así con esa fuerza. Oye, compadre, vamos a hacer radio. Y bueno, íbamos a hacer radio. Y bueno, me presté a todo lo que hacían ellos, ¿viste? Y dice, oye, Miguel, ¿tienes hambre? Sí, le digo, tenemos hambre, ¿verdad? Sí. Bastante. Sí, hicimos 14 radios. Bastante. ¿Verdad? Bueno, y fuimos la Quinta Vergara en la esquina. Bueno, mira, ¿no? La Quinta Vergara es Viña. No, ese es el festival de Viña. Viña del Mar. Hablando de público exigente, como decía el otro invitado, Viña también es un escenario que si te tiene que chiflar, te chifla, ¿no? Tiene que hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Así es, no vas a querer decir... ¿Alguna palabra de qué más? Sentido? Che, casi che, porque te tiran con... Okay. Tirás un che y te empiezan Sí, más bien castellano... Neutro. Tranquilo, ¿cómo anda, muchacho? Tenés que ser como sos vos, pero siempre con respeto, que ellos vean que vos lo respetás, ¿viste? En cuanto totalmente cambiaste la voz, fuiste. Uh-huh. ¿Viste? Porque me ha pasado más varias veces que tuvo que frenar, a veces me salta el Miguelito de acá y bueno. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? No, siempre con respeto, pero a veces me salta, ¿qué sé? Sí. Claro. Y por eso no lo toman distinto como claro, nosotros. Más educado, más respetable, claro, tiene que ser ahí. Sí, tiene que ser, hola, ¿qué tal la muchachada? ¿Cómo andan los pibes? Tranquilo. Ok, mejores modales. Tranquilo, hace cuenta está hablando en tu casa. Uh-huh. Igual yo soy así, no tampoco me esfuerzo, ¿no? Pero bueno, y ya te digo, y estábamos comiendo. Y yo, ¿qué quieren comer? Y digo, vamos a pedir unos tallarines, ¿viste? Justo estaba con un vago amigo, le digo, ¿qué querés comer? Y vamos a unos tallarines. Pedimos los tallarines y los pibes se van. Y bueno, empezamos a comer. No teníamos plata nosotros, te juro ante Dios. Sí. No teníamos plata, menos chilena. Teníamos argentina, pero no chilena. Y bueno, y se me da por mirar para abajo. Digo, ¿dónde fueron estos? Me dejaron pagando acá. Se me escaparon. ¿Cómo pagamos esto? No me jodas que pediste la comida y se te fueron los productos. No, digo, de última, le digo la verdad al tipo y le damos un par de platitos y no va. La clásica, ¿no? Lavar los platos. Porque devolver los fideos no puedo. Como la película del Sandro, ¿viste? Y miro para abajo así y los pibes, ¿sabés lo que estaban haciendo? Que te juro que me agarra ganas de llorar. Estaban abriendo la puerta de los taxis para agarrar un manguito para pagarnos la comida a nosotros. Mirá vos. Lo juro ante Dios, no lo puedo hablar porque se me llena el... Qué grande. No puede ser esto, bueno. Por eso, viste, cuando uno viene muy de abajo, Dios te ayuda mucho, ¿viste? Hay varios momentos... A mí me ayudó mucho, Dios. Y sí. Lo sentí porque, okay, porque la verdad que a veces hay cosas que no se entienden, ¿viste? Porque uno pisa tierra, ¿viste? Sí. Yo lo que quería hablar es que en varios momentos de la carrera de Amar Azul, hubo gente... Miguel, al contrario. Justamente te iba a hablar de eso, de que muchos conjuntos o bandas y amigos apostaron por Amar Azul, como Echo Sound también, que era una empresa muy chiquita que también apostó por ustedes, ¿no? Bueno, con el mismo vago que estábamos comiendo los fideos, fue el que me hizo grabar el primer disco. Mira. Julián Pérez, que no, lo nombro porque hizo muchas cosas por nosotros, ¿viste? Juliancito, me mintió 10 veces... Y la número 11, le digo, no, si me mentí otra vez, ya te, viste, agarramos de toda la música y te dejamos trompada. Dice, no, un día, bueno, estábamos durmiendo, dice, vamos, era la fiesta. Me dice, vamos, que llegó Papá Noel, vamos, llegó Papá Noel, viste, nada que Papá Noel, ven y sentate acá, vamos, toma mate. Bueno, así, mi vida siempre fue así, viste, llena de torrante, torrante sano, ¿no? Sí, no, sí, bueno. Sí. Dale, poné la pava, te la paso durmiendo, va, gordo, dale, me decía, dale. Bueno, empezamos a tomar mate, así. Bueno, ¿qué tenés? Dale, habla. Dice, mirá, 5 de febrero, Echo Sound. Digo, ¿quién es Echo Sound? ¿Qué hacemos el 5 de febrero? ¿Quién es? Dice, no, el 5 de febrero tenemos que ir a grabar, papá. ¿A grabar a dónde? Para este sello discográfico. Él tampoco lo conocía, no conocía nada. Claro. O sea, nos seguía mintiendo. No sé si sí. Claro. Ya estaba envuelto. Porque le di un papelito a un tipo y él me decía como que era él, ¿viste? ¿Quién era? Y bueno, fuimos a Cosaun, ahí cerca, ahí en la calle Estronador, ahí, estaban ahí. Claro. A la vuelta de Bene. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, estaban ahí y fuimos a hablar con el dueño y bueno, el dueño empezó. Bueno, chicos, a grabar el 5 de febrero todos los temas, esos que ustedes prepararon, Hay Amor, Mujer de la Noche, todos esos temas, vayan a grabarlo ahí, ¿viste? Y habló como una hora el tipo. Y le digo, disculpe, le digo, maestro, está todo bien, lo que usted me dice no hay ningún problema. Vamos, grabamos la comparsita.
¿pero cuánto va a salir esto? ¿Cuáles son las joditas? ¿Cuántos platos voy a tener que lavar? No, sí. Hijo, dice, ¿cuánto sale el chistecito este? Claro. Dice, paga todo de cosaón, paga todo de cosaón. ¿En serio? Ustedes vayan, pongan la bola, la guitarra, todo lo que sea. Y me quería morir. Digo, no puede ser que todo esto sea gratis, me quiero morir. Y bueno, así fue. ¿Ese es el primer disco? El primer disco. Qué loco. Igual es un discazo, ¿eh? Como lo miré al disco ese, 250 mil millones de veces. Qué loco. Sí, ¿cómo podía? No, digo, estoy en un CD, ¿no? Claro, y eso es una locura también, ¿eh? Venía en el 365 de los polvorines, porque había una radio que se llamaba Jerusalén. El primer representante era de ahí. Mirá. Y la traía así en el colectivo, que no me la toque nadie la caja. 20 CD. Claro. Claro. Estaba yo ahí, me puse una camisa roja, parecía Rafael. Y estaba sin barba, así muy buena. Y la traía así, la miraba la foto. Mira cuando se entienden los pibes. Y no fui para mi casa, fui derecho a los dos pibes que me seguían a mí, a Gaby y a Claudio. Sí. Que hoy ya no está en vida, Claudio, porcito, Claudio, guitarrero. Y bueno, fui a la casa de los dos y le digo, muchacho, mira. Imagina la emoción de ese momento, boludo. Claro. Sí, sí, olvídate. Sí, no existe para nosotros. En aquella época no todos grababan un disco. No. Éramos gente seleccionada porque estaba tocada con la varita. La tenemos la tapa ahí, la tenemos la tapa de ese disco. ¿Qué es? ¿En 1995? Dime tú. El primero. Es el primero, Ecoson. Ahí está, mirá. Ahí está. Mirá lo que era Miguel. Sí. No había bigote, no había barba ahí tampoco. No, tenía el mismo pelo, todo como ahora. Sí. Gordito, así, pero me faltaba la barba, ¿no? ¿Qué recordás? ¿Qué recordás de esa...? Yo, armamos, a Mar Azul lo armamos con Gaby, que está, de este lado, a la izquierda mía. Sí. No. Ahí, a la derecha. De la foto, a la derecha. Claro. Y en la producción, Claudio, ahí el está. Cabezón, que está hacia arriba, que falleció. Bien. Ahí lo conocí. ¿Eh? Lo conocí. ¿A Claudito? Sí. Mirá. El pato. ¿Qué recordás de esa grabación? ¿Alguna anécdota que tengas de esa grabación de la primera? Porque viste que llegar es muy diferente tocar en vivo que llegar a un estudio y grabar. No, lo único que me acuerdo que el que está del lado, derecho mío de acá. Sí, dale. Sergio. Sí. El que hoy canta Chajá. ¡Claro! ¡Sergio Smith! ¡Se lo veo! ¡Claro, verdad! Sí, mirá, Sergio Smith. Mirá vos. Mirá la pinta que tenía. Sí, ahora que me decís, sí, pero si no me decía, no me hago. Claro. Mirá la pinta que tenía Sergio. Sergio Smith. Sí. Tenía malo que se fumaba 40 todos cigarros. Era un esfuerzo. Y fumaba parisien, ¿sabes lo que era? ¡Oh! Lo dejaban en la baranda, ¿no? Negro. Como la mañana hacíamos radio con Sergio y yo estaba al lado de él así. La cabeza así le quedaba. Prendía uno, me apagaba y otro y seguía, sumaba dos atados sin parar, así. Era una cosa. Bueno, y no hemos cagado risa, la hemos pasado bastante bien. En ese momento, viste, cuando no hay plata de por medio. Claro, un lindo momento. Después, después empezaron a venir cosas feas, ya, grupos. Ok. Entredichos feos, sí. Gente que viene a tirar cizaña, ¿viste? Claro. Que vos no las ves, viste. No, no las ves. No. Sí, porque si vos las vieras, viste. Y sí. Capaz que lo echas de tu casa, pero no las ves. Eso también te lo da un poco la experiencia después, ¿no? De saber elegir quién puede estar al lado tuyo y quién no, ¿no? Claro. Igual yo siempre fui un pibe que me mantuve al margen de eso, ¿viste? De tratar. Yo trato de decir que la pasé bien. Ok. ¿Viste? La pasé bien con los muchachos. Fueron más buenos, fueron los días. Más los días buenos que los malos. Exactamente. Fueron más los días buenos que los días malos, ¿no? Los días malos, obviamente que se terminó con la banda. Ok. ¿Viste? Pero no, porque nos odiábamos por nada. No, simplemente era porque no se tiraba parejo, nada más, ¿viste? Okay. A mi modo de ver, como dueño del grupo, no se tiraba parejo. Y estábamos todos en la misma caja, ganábamos todo igual, cobramos todo igual. ¿Me entendés? Entonces, pero yo trato de acá tener... tenemos otro disco, mirá, 1993. No, ese fue el segundo. Ahí está Sergio, el primero. Ese ¿sabes? También es un discazo. Tiene, si no me equivoco, tiene está lloviendo. Ese sí, ¿no? Sí, ese. Mirá. ¿Ves que estoy yo arriba? Sí. ¿Y? Después viene Claudio. ¿Quién es el morochito? Yo no tengo los lentes, así que... No. Fabra, el 4 de Boca. ¿Sí? Para mí, boludo. Pero no me va así de la cruz. Sí. Uno que cantaba cumbia. Yo no veo, che, no tengo los lentes, ¿eh? ¿Te acuerdas el grupo Prende la Vela? ¡Sí! ¡El Chocolate! Edgardo. Edgardo. Mirá, ¿cómo...? Tenemos una anécdota con Edgardo. ¿Sí? Nos estamos lavando la cara en Salta, ¿sí, viste? Y deja los dientes arriba. Deja los dientes arriba. Uno se lo va y se lo agarra al perro, se lo lleva. No, como los dibujitos, boludo. Le pasó. Como los dibujitos, boludo. Corre, boludo.
Che, amigo, la gente está pidiendo mucho, tiene mucha ganas de escucharte cantar, Miguel. La verdad que acá el chat está a full. Agradecido. Pide la gente. Y mirá está... que te vas a estar con cualquier cosa. Acá la gente nuestra te pide el tema 7 del disco 8. Sí, están viendo Niña, están viendo Entre Cuatro Paredes, están pidiendo Tormenta de Nieve, están pidiendo El Campeón. Está pidiendo Voy Caminando. Sí, 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 está para vos, ¿eh? ¿Qué querés tomar? Hay fernecito, hay agua, hay mate. No, no, soy más bueno que la agua. Bien. Te juro, en serio, ¿no? La vecina, yo tomo El Campeón, Quiero Tu Cuerpo. Están viendo temas, me parece que es momento de. Enganchadito, tirá muy que se vaya lo que vaya saliendo. Hasta la avioneta pidieron, la avioneta. El reggae ese, ¿te acordás de ese? Qué buen tema ese, sí, ¿cómo que no? Porque hay temas que no lo pueden tener nunca más. Niña. Niña. Vamos con ese. Niña, veo por ti, porque no buscas a quien amar. Si yo que buscaba fuego, y no pude encontrar. Niña de ojo triste, porque no buscas a quien amar. Si yo que buscaba fuego, no, y no pude encontrar. Y tormenta de nieve. Eres tú, eres tú y eres tú. Sí, solo tú. Tormenta de nieve. Eres tú, eres tú y eres tú. Sí, solo tú. Acá me dice que es Tormenta de Nieve. Claro, tiene razón, ¿no es, Niña? Claro. ¿Qué es esa Niña? Ese disco. Ese disco venía. No, ese es Tormenta de Nieve. ¿Para cómo ese disco? Daba a entender un montón de cosas. Sí, no sabía para dónde apuntar. Por eso te estoy diciendo que era terrible. Tenía, doble sentido, triple sentido, la sí. Gente que Tormenta de nieve. Seguía. El Indio Solari, ¿sabe quién era? no sé, los terrícolas. Claro. Doble, triple sentido. Triple sentido. Empezó una en la bailanta. Es verdad, es verdad. Empezó el polvito y empezó... Voy caminando, piden también a full. Ahí va. Niña de ojos triste porque no busca... Tomo. Explícale. Fría. Explícale, qué temazo es. Bueno, hay un montón. Vamos a repasar lo que dice también, que se acuerde, ¿no? Sí. Amar Azul en vivo en Un Poco de Ruido. ¡Pum, nena! ¿Cuál me había dicho? Yo tomo, voy caminando, explícale. Explícale bajando un tonelito. No, quiero ver estar con caballo. Sí. Estoy de fiesta, amigo, perdón, Explícale, ya no la quiero. Explícale, que le soy sincero. Y que encontré a mi amor verdadero. Porque ya ha jugado con mi sentimiento y me ha hecho sufrir. Y dile tú que ya no la extraño, porque su amor ha sido un engaño. Sabrá entender, ella se da cuenta que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí. ¡Dale! Y para olvidarme de su amor yo tuve que luchar y no encontraba más consuelo que pudiera calmar. Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual. Vamos. Y que todo me hizo olvidar. Y al fin yo pude calmar mi dolor, mi dolor, mi dolor. Seguimos. Abriendo la sidra y cortando un pan dulce, dicen. Sí, están viendo, dime tú. Con más sabor llega, dime tú. No te olvides, mujer. Dale, me está cantando. Yo te ayudo. Yo en el escenario. Tengo programado. Sí. Acá es así. Esto es una zapada. Un video, si querés. Mirá. Claro, se me punté un cachito. ¡Claro! Con más sabor llega Amar Azul. Y dice... En Un Poco de Ruido. Lástima que tiene el cuito de boca, si no lo toco. Lo escondemos. ¡Ey! Me acuerdo más largo la introducción. ¡Cumbia en vivo! Miguel, Amar Azul, en Un Poco de Ruido. Hoy me dice que te vas, que no volverás, que solo por un tiempo, que lo tiene que pensar, pero no sabes tú, amor, lo que yo siento. Siento que si tú te vas, ya nunca volverás y que vas a olvidarme. Pero tú me dices que no piense mal de ti, que debo acostumbrarme. Pero dime tú, ¿qué es lo que voy a hacer?
Si no tengo tu amor, yo moriré. Si sé bien que a ti nada te costará olvidar este amor por otro amor. ¡Oh! ¡Qué nivel, boludo! ¡Qué lujo que nos estamos dando hoy! ¡No puedo creer, amigo! ¡No puedo creer! ¡Qué recuerdo lindo! ¡Qué loco! Y la verdad que yo tampoco. Ese disco, dime tú, está lleno de éxito, amigo. Ese abrió, seguramente te abrió las puertas. Todo. Más allá de la música y de llegar a un montón de lados, te habrá abierto las puertas de otro. Mirá, acá lo tenemos. 1996, dime tú. Después que está la producción. Ojo que fue largado en el, entre el 94 y el 95. Mirá, viste, error de producción. Perfecto. Largó en el 96. Sí. Pero lo largamos entre el 94 y el 95. ¿En serio? ¿Tardó tanto? Mirá. Sí, tengo que esperar, sí. Mirá. Es loco, ¿viste? Porque nosotros por ahí, hasta hace un tiempo, donde no había internet, nosotros creíamos que el primer disco de Amar Azul por ahí era ese, ¿me entendés? Porque la gente... No... Estaba en el remis, laburando, laburaba de noche con Mati. Sí. Y me llama la que anotaba en el remis, la piba que anota, ¿viste? Y yo estaba escuchando a River, la final. Contra América de Cali. Claro, menos uno dice gol de Crespo. Gol de Crespo. Mira, ¿no? Hincha de River, vale. Miguel. Sí. Bueno. Con razón. Y estaba ahí, ¿viste? Y estaba ahí, escuchando, y yo estaba ronco así, tanto gritar los goles, que ¿viste? Llovía mal. Y estaba dentro del auto yo. Le digo a la piba, voy a escuchar el partido, le digo, hacer un favor, le digo, si llama alguien, me llama. Y me llama, entre la lluvia me llama. Y voy, ¿viste? Y me dice, un tal Sánchez. Yo, ¿quién es? Hola, Miguel, dice... ¿Te acordás de mí? Y digo, por teléfono me hace medio difícil. No te veo. Ya, decime, porque la tecnología todavía no llegó. ¿Viste? Bueno, y me dice, ¿te acordás? Veniste a tomar unos mates a la calle así. Yo soy representante, me gustó lo que está haciendo. También me macaneaba, ¿no? Sí, un poquito había que endulzarlo. Lo habrás escuchado así también, ¿no? Bueno, pero no me macaneó porque el tipo se puso la camiseta. Cumplió. Y dijo, esto es distinto, loco, tiene que andar. Porque todo el mundo me habla mal de esto. Yo creo en esto, ¿viste? Porque es tan feo, me dice, es tan feo... Que va a pegar. Sí, que va a pegar. Bueno, y así tuvo razón. No lo de feo, sino de que pegó. Me olvidé de mi primer representante, que lo quiero tanto. Se nota. No, pobrecito, fue yo. Ah, ok. Pucha madre. Ya me voy a acordar, queda tranquilo. Soy de terror. Bueno, cuando te acuerdas... Tantos años, tanta gente que pasó por Amar Azul y por tu vida, me imagino que tampoco... Bueno, y bueno, entonces me empezó a vender de pasito y no me llamaba todo ese tiempo, ¿viste? ¿No? Sí. Hasta que un día me llamó. Me dice, Miguel, ¿de qué laburás? Digo, de remisero. Bueno, yo no te llamé por esto, ¿por qué no te venía a tomar unos mates? Y charlamos. Dale, y yo conviviste como todo... Yo vengo de italiano, ¿viste? Los italianos llevamos torta frita o torta, ¿viste? Cada vez que venía mi tía a mi casa... Daníbal. Siempre venía mi tía con torta, con de todo. Bueno, entonces yo lo mismo, engendré eso en mi familia. Yeah. Y llevaba factura, ¿viste? Torta frita, todo. No conocía a nadie, pero... Bueno, estábamos todos comiendo ahí así. Y me dice, mira la agenda. ¿Quién se te olvidó? 4 bailes, el viernes 4 bailes, el sábado 8 bailes, el domingo 4. La otra semana 4, 5, 10. Fua. 4, 5, 10. 4, 5, 10, 27, 28 bailes. No la voy a creer. Wow. Le digo, pará. Porque yo venía rebaqueteado mal. Sí, no le creías nada. No. Claro. Le digo, ¿son todos pagos estos? Yo hubiese preguntado lo mismo, olvidado. Es para mostrarse, ¿viste? Con vos, dice, te tiraban el sal. Lo que vos ves en la agenda, dice, hay que confirmarlo. Y digo, ¿hay que confirmarlo en qué sentido? ¿Vos te pensás que yo le voy a decir que no a toda esa gente? Vamos para adelante. No. Tenemos que arreglar el caché del grupo. Dale. ¿Qué onda somos? Claro, qué salame. ¿Y cuánto le ponemos? ¿Qué sé yo, viste? Y yo, ponele ahora. Y pedile 25 mil pesos. Claro. Dice, sí, ¿cuánto? ¿De ahora? No, con Miguel, yo no. No alcanza, me compro una crecita. No, vamos a ponerle un número lindo. ¿Viste? Aparte, banda numerosa había que... Claro, entre 10 monos hay que dividir 25 lucas. Dice, el año esta agenda del año, tenemos que sonar bien, tenemos que llevar... Y bueno, ahí conocimos a Falco, a los que después tuvieron con Pablito, a Falco, ¿no? Viste que era un sonido de pucha madre y ahí te están haciendo señas. Sí, ahí está, mirá, ahí está. 1997. Y acá aparece Pablito. Ahí está Pablito. ¿Vos lo llevás a Pablo a Amar Azul?
¿Cómo? ¿Vos lo llevás a Pablo a Mar Azul? Bueno, Pablito estuvo en un grupo que se llamaba Sueño de Mar. Mirá. Y obviamente era el dueño de la yegua. Mirá, ajá. Mirá. Claro, así la teníamos que, esa. Así que bueno, un día fueron a tocar estos pibes a un lugar y tocaron re mal. Yo digo, bájense, por favor. Sí, sí, no, re mal. Estaban nerviosos, pobrecito, ¿viste? No, ni hablar. Eran pibes re buenos, ¿viste? Y también eran chicos, y ahí también, estaba, ¿no? Pablito, eran gente estaba, joven. Estaba Pablito y estaba Maxi. En la, ahí está. Maxi, ¿ves los dos que están al lado mío? Sí. Bueno, esos dos estaban en Sueño de Amar. Mira. Ok. ¿Y sabés quién cantaba en Sueño de Amar? El de Amarillo. Sí, sabía. Ariel. Arielito. Eso sabía. Bueno, y cantaba. Eran dos cantantes que estaban en Amarillo. Porque no me animaba a echarlo, ¿viste? No me acordaba que eran dos. Yo quería un cantante solo. Sí. Pero, ¿viste? El otro pibe era más bueno, Manucho, ¿viste? El que estaba en Astillero, Grupo Astillero. Mirá ese recuerdo. ¿Qué data que nos está trayendo, Miguel? Me encanta esta data que nos está trayendo. Todo Zona Norte. Todo reconectado. Zona Norte, sí. Y bueno, y estaba Manucho y los dos cantaban, y Arielito. Uno cantaba una cosa y otro cantaba otra. Cantaban temas de Los Dorados, yo voy a ser un bebé, ¿no? Sí. Y si tú supies, y le digo, baja, enciende el escenario, porque no nos van a hacer un bebé. No van a pegar una pata en el culo. Van a ser 300 bebés. Bueno, y porque sonaba más. Son... Te van a hacer 300. ¿Van a agarrar todo esto? Y gratis, digo. <tío. risa> Ah, me gustó que se llena ni, esto. Ni, ¿eh? Ni nos vamos a enterar, te digo. Bueno, y así, bueno. Y después, bueno, después un día se fueron de mi casa. No se hicieron más. Y los perdí de vista ya, ¿viste? Ya empezaron a hacer la de ellos. Y yo ya medio que me abrí un poco también, uh-huh. ¿Viste? Se fue a ensayar a la casa de Pablo, se fue a ensayar ahí. Y medio que ya empezó a ver cosas que feas, no me gustaba. Uh-huh. Y bueno, ya me abrí yo. Después vinieron los pibes y me trajeron el cassette. Uh-huh. Ya no era la versión que yo claro. quería tener de claro. ellos. Uh-huh. Me trajeron un estilo que yo no quería. ¿Viste? Entonces le digo, mire, muchacho, yo este cassette lo voy a llevar a Ecosound, lo dejo ahí, pero yo no me meto más. ¿Viste? Ustedes se fueron de acá, donde yo lo tenía controladito, crecieron en otra persona, sigan creciendo en esa persona, y yo me abro. Bien, pero, en buenos términos, pero, digamos. Pero claro. Pero igual te hago el favor y te llevo el CD al cassette donde tiene que estar. No puedo salir nunca a ese grupo, ¿no? Uh-huh. No lo sacaron, el por qué no sé. Ajá. Pero yo se lo dejé a Ecosound. Y bueno, entonces cuando nosotros veníamos sin tocar, estuvimos sin tocar 2 años y medio, del segundo al tercero. Ah, mirá, qué separate. Claro, hicimos el primero, el segundo, sí. Después paramos 2 años y medio más o menos. Ahí se formó Sueño de Amar. Porque mirá. Yo no estaba actuando. Claro, claro. Yo estaba actuando, no tenía tiempo de armar otro grupo. Claro. Entonces, bueno, estos pibitos tocaban bien, me gustó y lo armé. Lo que no te pregunté, ¿sos músico? ¿Tocás? Todo de oído. Sí, pero ¿tocás guitarra? ¿Tocás teclado? Todo, pero no toco nada. No sé qué. Sí. Si me pone a tocar con ráfaga, te digo que no. Ok. Pero si te sale una zapada, no, cazás si una viola. Si agarramos un bajito, te lo toco. Ah, ok. Bien, bien. Perfecto. Bueno, ahí está. Es data para saber cómo armaste. No, el conde no soy ni en pedo. No, ni por. Pero te lo toco. Pero está, sí. Pero ahí es la cómo armaste la banda. ¿Por qué armaste la banda? ¿Sabías de claro, no, bien. No sabías de demás? Sí, ¿sabes? No, aparte okay, perfecto. Tengo oído, está firme. Mirá, Miguel, ahí estamos repasando un poquito tu discografía. Este año 1999, gracias a vos. ¿Te acordás de este disco? Estaba Lescano ahí también. Sí. ¿Te acordás de los bueno, temas de este ese disco? Fue el último disco que tuvo Pablo. Ok. Después tuvo un accidente, Pablito, y ya. Bueno, ese no es, ¿no es Amarillo? No, Marzul. No, pero ¿no es Ariel? No. No, soy yo. Me pareció, no, que está ahí. ¿Es parecido o no? No, sí, parece, pero es Claudio. Ah, es Claudio, guitarrista. Tachajá abajo también, sí. Arriba mío está Gonzalito, allá el flaquito, allá. Y después, bueno, sigue Sergio Chajá, acá abajo. Sí. Claro, nosotros armamos Amar Azul con el que está sentado acá con Gaby Porquere. Uh-huh. Y con él armamos Amar Azul y con Claudio, los tres. ¿Ellos siguen alguno en la banda actual? No. Estuvo en la primer fila, en el primer grupo que se armó de Palancha. Sí. Él era, uno de los dueños, Gaby. Ah, ok. Gaby Porquere. Claro, sí. Estaba con el bajista que era el Rolly. Y eran todos muchachos de Tigre. Qué escuela, ¿no? Amar Azul, boludo. De ahí salieron un montón. Semillero. Estaba Cañita. Mirá, la verdad que... No sé si sigue Cañita. Músico de Zona Norte. Sí, creo que está con el viejo Marqués también. Mira.
Bueno. Está explotando el chat. Miguel, piden la vecina, piden tomo por olvidar. Piro, quiero confesarte, quiero tu cuerpo, un licor y una cerveza. Cuéntame. Oh. Bueno, estamos para tirar. Que vos tengas ganas de cantar, pero acá la gente tiene mucha ganas de escucharte cantar, ¿eh? Sí, no sé, a ver. No, nosotros seguimos. No sé. A ver, lo que pasa es que hay tantas cosas para preguntar, tantas cosas para contar, tanta carrera que... La vecina, tomo para... Si quieren, busco la letra. Hoy me dice, a ver, arranca un tono cualquiera. No me mate, va. No, pará. Vamos a hacer. Uno menos, es un tonito menos. Así no grito tanto. Pero... Hoy me dice que te vas. Verás que solo por un tiempo. Que lo tiene que pensar. Pero no sabes tú, amor, lo que yo siento. Siento que si tú te vas, ya nunca volverás. Y que vas a olvidarme. Pero tú me dices que no piense mal de ti. Que debo acostumbrarme. Sí. Pero dime tú. Es lo que voy a hacer. Si no tengo tu amor, yo moriré. Si sé bien que a ti nada te gustará. Olvidar este amor por otro amor. ¿Verdad? De lágrimas. Dale. También lo pidieron, también lo pidieron lágrimas. ¿Ese tema lo grabé con Claudio de Onda Sabana? Sí. Hace poquito salió. Mira, lo vamos a repasar después. Pues. Creo que lo escuchó la mujer de él y la de la mía nomás. Le mandamos un abrazo grande, Claudio, va a venir seguro. Bueno, Claudio. A ver, pues. Lágrimas. Lágrimas en tu corazón. Pase alto. ¿Ahí? Lágrimas en tu corazón. Porque tú estás enamorada. Veo tus ojos llorar. Porque tú estás desesperada. No quiero verte llorar. Quiero verte abandonada. Quiero estar junto a ti. Quiero ser parte de tu alma. Tú no debes llorar, mi amor, por mí. Tú no debes llorar por mí. Tú no debes llorar, mi amor, por mí. Tú no debes llorar por mí. ¡Ahí te voy! Tengo niña, cuando escucho la copia, no sé cómo empezaba, ahí está. Tu recuerdo, me empecé a estar mal ahí va. Cuando escucho la cumbia, yo recuerdo a mi morena. Yo la saco a bailar, yo se me olvido de mis penas. Le tomo las caderas y bailamos al compás. Pero aunque tú no quieras, esta noche me darás tu calor. ¡Bravo! Niña, sabe que te quiero, sabe que te espero para bailar. Niña, sabe que te quiero, sabe que te espero. Te quiero contar que tú eres mi cumbia. ¿Dónde está el mantecol? Alguien que me diga dónde está el mantecol en esta mesa que no está. ¿A dónde está el pan dulce y la sidra? La mujer llorando. Por favor. Traigan la garrapiñada. Está explotando el chat. No te olvides, mujer, quiero tu cuerpo. La banda azul. Bueno, acá están viendo una banda. ¿Mires, temas mujer? A ver. ¿Vos sos loca? A ver. ¿Vos sos loca? Piden también. No te olvides, mujer. Quisiera que comprendas mi querer. Mi querer. No te olvides, mujer. No te olvides, mujer. Quisiera que comprendas mi querer. De ti me enamoré, de ti me enamoré. Porque sin ti no puedo hoy vivir. No te olvides, mujer. No te olvides, mujer. Quisiera que comprendas mi querer. De ti me enamoré, de ti me enamoré. Porque sin ti no puedo hoy vivir. Cumbia nena, mamá azul, para vos. Conmigo estás jugando, me enamoré. No sé por qué, no sé por qué. Tú me estás traicionando. No sé por qué, no sé por qué. Conmigo estás jugando. No sé por qué, no sé por qué. Tú me estás traicionando. ¡Qué bien! ¡Los aplausos bien fuertes! Es increíble la cantidad de temores que tiene. Porque encima vas desbloqueando recuerdos y uno te lleva al otro, porque... Y yo esto lo canto con mucho amor, porque esto, la verdad que me dio todo. Uh-huh. Me dio muchos amigos, me dio una vida artística inesperada, porque la verdad que yo venía de cantar tango en el baño de mi casa,
y aparezco acá, Miguel, hablando con ustedes. ¿Seguís disfrutando de los shows? Pues tantos años de experiencia, tantos años de carrera. Te pregunto, vos, ¿seguís disfrutando de los shows, digamos, como el primer día? ¿Te subí al escenario y lo seguís disfrutando en ese sentido? Sí, yo me pongo nervioso por todo. Estoy nervioso acá, estoy nervioso en el escenario. ¿Estabas nervioso antes de venir acá? Todo acá. Sí, nosotros estábamos más nerviosos que vos. No. Nosotros estábamos cuando que no podíamos cuando, estar en el... Cuando me voy a acostar, hago así, hago. Ay, Dios mío. Como que terminó el día. Y eso que tuve con ustedes, me trataron bien, pero yo tengo, soy de hablar rápido, ¿viste? Y no me entienden. Antes hablaba más rápido todavía. Mira. Ahora bajé un poco. Aguántela al pla, ¿viste? No, ahora le metemos más... uno acá, si no. No, no, ¿sabes cómo no, te viene Miguelito, no? Antes estábamos más acelerados, antes, pero ahora estoy tranquilo. Vivía un mundo terrible, terrible, de mucho laburo, ¿viste? Mucho laburo. ¿Sabes qué? Hay un mito urbano que dicen que hay un CD tuyo que cuando lo fuiste a escuchar masterizado tenía levantado el pitch de la voz. Para el que no entiende del pitch de la voz, es como que lo afinan un poquito más agudo. ¿Es verdad eso? Sí. ¿Eh? ¿Qué te eso pasó? No, eso no fue nada. Escucharte acá en tu casa, ponele. Sí. Lo podés arreglar o vamos a grabar otra vez. ¿Sabés lo que es escucharlo en un baile? Claro, vos te enteraste eso sobre la marcha, digamos. Para colmo, yo fui a Metrópoli porque Pablo me dice... A New Metrópoli, ya en Jorge Justo. Claro, ahí en... Bueno, Palermo. En la Rural. Plaza Italia. La Rural. Sí. Me dice, Pablo, vos no sabes cómo está pegando. Digo, ¿qué está pegando? Me dice, ¿querés venir yo todos los miércoles voy a Metrópoli a bailar? ¿Querés venir conmigo? Dale. Y yo fui con Gonzalo. Fuimos los tres. Gonzalo, Pablo y yo. Mirá. Bueno, estamos... Así viste que tiene... Sí, arriba tenía. Metrópoli. Arriba, sí. Bueno, yo como, tímido como siempre, me agarro la baranda. A partir de que yo agarré un micrófono, presiento que soy Gardel. No sé si me pero para que yo te voy a dar a entender por qué. Sí. Porque presiento que la gente me mira todo a mí. Es que es así, tenés el centro de la atención enfocada en vos. Bueno, pero en definitiva no me da bola nadie, no sé si me entendés. Pero yo me persigo. ¿Te incomoda eso? A partir del día que yo agarré un micrófono en el escenario... Voy a un lugar y la gente no me conoce, pero yo me persigo yo. Ah, ok. Sí, entiendo. Digo, me están mirando todos, que me conocen. No me conocen, no me mira nadie. Pero ahora voy a un shopping y no me bola nadie. Y yo me persigo, hago así. Yo sé que sos un tipo muy humilde, pero yo no creo que vos pases en un shopping y pases desapercibido. Yo te cruzo en un shopping y te pido una foto, claramente. Olvídate. ¿Cómo te la voy a pedir ahora cuando te ponés? Obvio. No, te conocen. Tampoco es para tanto, te conocen. Pero estoy entre Caruso y Lombardi. La gente está en la duda de que... Bueno. Mientras no te putees, Miguel, ¿no? Porque... agarro un nene mío, los mellizos, lo agarro así. Disculpe, señor. Gracias por los señores. ¿Sabes quién era el Chili? Mirá. Sí, cabezón. Bien, no pasaba. Estaba barbudo así, no te conocí, boludo. En qué un grande shopping ahí también. Se sacó foto con mi señora, un buen pibe que también que quiero mucho. Así genio. Que bueno. Te manda saludos de España. Pará, ¿qué pasó con el mito? Fuiste al boliche y ¿qué pasó? Algo estábamos hablando, pero no me acuerdo. Ahí está, veníamos hablando Metrópolis. De que te levantaron el pinche Metrópolis. Bueno. Entonces yo estaba acostumbrado a escuchar el polvito, yo tomo licor, yo tomo... Todos esos temas, ¿no? Pero cuéntame, no lo tenía yo a... Mírame. Uf. Solamente un momento. ¿Y cómo es? ¿Cómo sería? Pará, Juanma, ¿cómo es ese? Pero pará. Ay, no, que lo quiero tocar. En medio, si lo tenés al disco. Sí. Cuando grabamos, no sabíamos qué ponerle y le pusimos el octapac solo. 30 segundos de eso solo en un boliche. Sí. Era sí, basta. Claro, aunque sea yo animando arriba, vamos, palma. Haciendo el solo de tipo, sí. El solo más largo de la historia. Sí. Me quería morir. Bueno, y empieza a sonar ese tema. Y la gente así explotó. Y vos dijiste, ¿qué pasó? Pablo, ¿y? No, boludo, no puedo creer. Y yo me empecé a perseguir. Claro, bueno, sí. Pará. Y había una pantalla en Metrópolis, ¿viste? No me acuerdo quién estaba actuando. Había una pantalla y me enfocan a mí así en la pantalla. Ah, saliste ahí en las visuales de atrás. Pero yo estaba en un sello discográfico chiquito y no me conocía a nadie porque ninguno me sacó una foto, nada. Okay. Ahora azul pega, sin foto, sin video, sin nada. O sea, explotaba el tema, claro. Pero no lo tenía identificado con tu cara, ponele. Lo que pasa es que no había redes sociales, no claro, había nada. Sí, claro. Necesitía. Yo entraba a un baile, entraba con la gente, hacía cuenta que no entraba nadie. La verdad, después en el escenario te conocían. Viste, el que canta eso, viste. Y así fue.
Te lo juro, tremendo, como así. Tremendo. No había foto, no había nada, La cara de Miguel no se conocía, ¿no? Ajá. Qué loco también, ¿no? Porque toda esa gente estaba bailando y vos estabas ahí. Pinky, me dicen. Pinky, perdóname. Yo tuve la suerte, gracias a Dios, a Jesús, que yo soy muy cristiano, uh-huh. Tuve la suerte de ser Rodrigo, de ser Gilda. Porque Amar Azul hace 5 o 6 años que era furor. Sí. Era una cosa impresionante. Levantaba una baldosa y se escuchaba Amar Azul. Pero no me conocía nadie la cara. Claro. O sea, nadie se dio cuenta de hacer un video. Tampoco yo me di cuenta, claro, porque yo vivía a la chapa. Que hoy parece algo tan obvio, digamos, pero en ese momento. Oye, es no como sabe. Un requisito, sí, básicamente. Sí, hacer de 30 bailes en Salta. Pum, pum, pum. ¿30 bailes hiciste un fin de semana? 30. Arrancamos un viernes a las 2 de la tarde y terminamos lunes, domingo. A las 11 de la mañana. Claro. No, qué locura, no, qué locura. No, mal, ¿no? ¿El cuerpo te bancó eso? ¿O si te bancó? Lo que sí me fumaba. Fumaba. Ah, fumaba. Pero yo creo que tuvo mucho que ver que no tomaba, que no nunca consumí droga, gracias a Dios. Okay. Y la familia me hizo un aguante terrible, ¿viste? Mi viejo me enseñó. Era italiano mi papá, ¿viste? Uh-huh. No puede salir, ¿viste? Nace un laburante. De un tano. Sí, sí, sí. De un tano nace un laburante. Después, si te desvías, ya no tiene nada que ver con tu viejo. Uh-huh. Pero bueno, gracias a Dios yo siempre lo repetí a mi viejo. Y mi viejo me decía, ¿viste? Laburá, boludo. ¿Viste? Si tomás droga, te va al carajo, dura un poquito así. Y si tomás leche, dura un poquito así. Si claro. Tomás agua, dura un poquito así. Claro, si te cuidas más. Fíjate, boludo. Ya que pegaste, tuviste la suerte. Disfrutalo, camina por la calle, bien. Qué bueno. Mi viejo me dijo eso. Sí, buen dato. Sí, buen dato y buena. Mirá que me así, pum, se te caían así, ¿eh? Sí, me imagino. Sí, me imagino. Se te cayó eso, loco. Y hablando, te la ofrecían de esa manera, ¿no? Hablando también de lo importante que es la familia en la persona de uno. ¿Tenés a tu hijo, tenés a tus hijos en la banda o no? ¿A mí quién? A tus hijos en la banda. Sí, bueno, hace. ¿Cuánto hace, Laurito? A ver. ¿Cuánto hace que está vos? Hace 10 años que está. Ya, y no solo eso, sino que también se está lanzando su carrera. Ahí está. Yo venía muerto de los bailes. Y bueno, era chiquitito y empezaba. ¿Y cómo no? Mamando todo eso. Una de música. Chiquitito así, me tenía podrido. Claro. Yo lo escuchaba al tiempo. Buen tempo. Yo escuchaba el show nuestro. Y él lo seguía, ¿viste? Y un día se me fue el timbaletero y era chiquitito así. Dijiste, chao. ¿Ahorita tenés más? Sí, pa. Lo puse arriba de un bafle de eso. Le digo, toca. Claro, y ahí a partir de ahí no se fue nunca más. Qué bueno. Qué bueno compartir. Ahí estamos viendo material también Lauri. Con Lauri, ¿eh? Uh-huh. Ahí canté un tema. Yo creo que el primer tema que canté con vos, hijo. El primer tema que canté. Este tema de Dray Maray. Sí. Bueno, toda esta música que vos escuchás ahora, la graba toda él ahora, ¿no? Okay. Desde que se fue Gonzalito del grupo, me graba todo él ahora, ¿viste? Qué máquina, encima sigue teniendo la esencia de Amar Azul. Sí, totalmente. Eso es muy difícil de lograr. Bueno, porque yo estoy. Claramente, obvio. Sí, obvio. Ya cuando vos me estás tocando y escucho los charros, ya te digo, no, para. Sí, ese no es. Claro, no es Amar Azul. No, ya lo tengo acá en el alma, ¿viste? Perfecta se llama el tema, ahí no. Perfecta, este de Dream Array. Sí. Lindo, muy lindo. Gente, yo no les quiero dar una mala noticia, pero nos quedan 10 minutos de programa. ¿Cómo que 10 minutos? Aunque no lo puedan creer, en 10 minutos no tenemos que ir, así que. Bueno, igual, para. Igual 10 minutos acá, pero 15 años en la cárcel ahí, porque me está esperando mi mujer en la promesa. No. Saludo a la patrona que no hizo el aguante hoy miércoles, que te jodimos acá, Miguel, que viniste, sabemos que viniste de lejos, así que. Está comiendo un mosquito, por decirlo. Creo que nunca estuve tan callado y tener admiración acá por Miguel y escucharlo. Es aprender, loco, la verdad. Miguel, aparte sabemos que ya no estás viviendo más acá en Buenos Aires, estás viviendo un poco más lejos y que te hayas hecho. Es un poquito más lejos, quieras o no, y te hiciste un esfuerzazo para estar acá, así que nada. Te agradecemos un montón. Cuando quieres, comemos una pisita, venimos, charlamos. Bueno, espectacular. Seguimos. Qué lindo. Estás invitado cuando quieras también acá. Mucha anécdota para contar de acá. Yo, a mí me gusta contar las anécdotas. Sí. Las cosas malas ya están, ¿viste? No, y nosotros estamos para eso también. Nosotros no nos gusta cero ni quilombo. Puterío, nosotros nos gusta que. Si te sentiste bien. Sí. Y bueno, no, eso es lo de nosotros. Cagarnos de risa, escuchar tus anécdotas, que nosotros escuche cómo quedó ahora afuera la anécdota de cómo conoció a Abu de la Coupé también. Sí, también. Ahora sí. Para otra vez, porque no se la vamos a hacer contra. Grabamos un tema, ahora lo van a escuchar dentro de poco, vamos a hacer un videito, no sé dónde lo vamos a hacer. Y estamos en eso, pensando. Y te invito a la casa a comer algo, decile. Sí, no, de parte mía. La casa. Me comieron todo el mosquito.
lleva off la próxima. Ah, no, me atendió. No, un pibe bárbaro. Es vino vino persona, nuestro primer programa, vino a Gula Coupé. Fenómeno. El padre fan tuyo. Sí, Sandro. El padre fan tuyo. Bueno, se subió a cantar con... Bueno, porque no te acordás, porque como me contaste antes, Miguel es una persona de que ya yo tanto yo hago en su vida, que tampoco claramente no se va a acordar de todo, pero yo me acuerdo que el padre de Agu, cuando fuiste a tocar el cumpleaños, se subió y cantó, y cuando salió estaba hecho, no sé, el chabón estaba contento de la vida, como que ya estaba hecho, su vida estaba hecha. Me atendió un tipo en la calle, pero llovía. Sí, ¿te acordás cómo llovió? Estábamos medio ahí con la lluvia, y bueno, medio que no me le di mucha bola, pero... Pero no, no, no es porque no quise ni... No, no, ni hablar. Sí, viste. Uh-huh. Y después estaba lleno vago ahí. Sí, contó no, fue una secuencia medio rara. Contó, acá contó la historia sí, de su cumpleaños. Sí, de la lluvia, de la gente, de las combis sí. que venían. Bueno, tenemos regalos. Sí, no nos olvidemos. No, no, me parece como que te estás olvidando. Sí, yo ya estoy en otro mundo. Sí, yo ya pasé. Sí, está vivo, está vivo. Por eso queríamos tirar un centro. Me invito a escuchar los temas que tiene dos videitos el pibe mío. Lauri, página oficial. Sí. ¿Cómo es tu arroba, Lauri? Lauri, vení. Pasá un segundito, dale. Vení. Los aplausos para Lauri. Vení. Ahorita al lado de tu viejo. Ahí, al lado de tu viejo. Ahí estamos. Qué lindo. Saluda a la gente y dónde te pueden encontrar y escuchar también tu música, amigo. Bueno, vamos haciendo dos canciones en Lauri Página Oficial, en todas las redes, en YouTube, Facebook, Instagram. Instagram, arroba Lauri. Spotify también, Lauri. Sí. Arroba Lauri, ¿qué? Lauri. ¿A Lauri Oficial? Sí. Ah, ok, perfecto, listo, ahí, arroba Lauri Oficial. Ya hay dos canciones que vamos sacando de a poco. Perfecto, perfecto. Bueno. ¿Estás siguiendo los pasos de tu viejo? Sí, exacto. Es grande. Sí, pero distinto, más tranquilo. Pero sigue la música. Es lo que le gusta a él y a mí me encanta, ¿viste? Bien, perfecto. Lauri en Spotify, acá nos dicen, así Lauri. Que ahí también acá la gente te está haciendo el aguante, amigo. ¿Cómo se llama el tema que grabaste? Hace poco, es un tema de Reason. Bien. De la banda de Reason. Sí. Que lo traducí al español. Mirá. Y lo hice en cumbia. La Razón se llama. Que lo pueden escuchar en... Buenísimo, claro, lo vamos a escuchar perfecto, y lo vamos a cortinear acá también. Ahí un poquito. Es de Hubastán, que es una banda de... Pará, estás mezclando anglosajón con... Sí. Estás haciendo una fusión. Bueno, che, pará, lo que, ahora me voy a meter. Estamos mirando a YouTube. Mirá. Pero no solo eso, sino que lo vamos a traer a que también que se venga a cantar y a presentar sus canciones. Bueno, sí, porque estas fusiones nuevas que no están mucho dando vuelta, está buena para presentarlas. Totalmente. Y, joya, loco. Bueno, dale. Lo diferente y bueno. Bueno, CD. Bueno, bien. Estás apostando por lo tuyo, loco. Bien ahí, bien ahí. Como hijo, buenísimo. Con la escuela que tiene. Con la escuela que tiene, que ese padre, que es un amor. Ahí pegamos en el chat, tu perfil de Spotify, eso para bien que ahí, escuchar, amigo. Bien ahí la producción. Qué nivel de producción, por favor. Así bueno. Dale. Gracias. Tenemos acá. Los aplausos para Lauri. Gracias, amigo, por acompañarnos también, Gracias por venir a acompañar a tu viejo. Que también lo vamos a tener en la Laura acá en el programa. Sí, tráelo porque el día de mañana no te va a dar bola. Hay que aprovechar ahora. No, pará, y ahí le tenés que decir vos que... No, no si es como vos, no hay chance que no nos dé bola. No, olvidate, te viene Ibar, por más que... No, bueno, acá no te vas a ir con la mano vacía, Miguel, así que la gente de Santoria... Mira, disculpa, un día yo le tengo miedo a la gallina, ¿viste? Soy hincha arriba y le tengo miedo a la gallina. Increíble, Bueno, un día estábamos en una radio así, no me acuerdo, en Catamarca, no sé, una radio, ¿viste? Bueno, estamos así y nos va y dice, tengo un regalo para vos y saca un pollo así. No. Quédate tranquilo que yo soy igual que vos. Acá no te va a pasar eso. Voy a morir. La gente de Santorio Sport acá tiene un presente, acá un pantaloncito para que te lleve a tu casa, mirá. Bien, ahí está, bien Santori, Bien, gracias Santori, Olvídate. Mirá. Sí, se va como... Miguel y Gordito, dijeron... Bien. Así que bueno, gracias, loco, gracias. No te vas con las manos vacías. No está, acá la gente también de Siscool San Martín. Grande Siscool, siempre acompañando. Marca que viste a un montón de artistas acá de nuestra escena. Te trajo... Ahí está. ¡Uf! ¡Oh, loco! ¡Qué casaca! Mirá. ¿Llegaste a conocer a este? Tengo una anécdota antes de que... Contala ahora. Raitac. Si querés, tenés una semana. Dale, gracias. Un besito a Rodrigo. Qué grande, sí. Bien. Loco, un gran. Número uno de verdad. Aparte una persona muy vago, muy lindo de persona. Y con Pepe Gonzalo también, que me quería mucho. Bien. Y bueno, una semana antes de que pase el accidente, tocamos los dos bandas, Mar Azul y él, en Zodíaco Garim. Zodíaco. Sí, me acuerdo. Nosotros estábamos así, te estoy hablando hace muchos años. Sí. Estábamos así, y bueno, apareció el loco con la camioneta roja. Mirá. Todo el frente roto. Bueno, me acerco y lo saludo a Pepe. Anda a hablarlo a este, Miguelito, anda a hablarlo a este, que está loco. Digo, ¿qué tiene? Está gritando, bocinando, ¿viste? Digo, grita.
y puteaba. Y digo, ¿qué pasa, loco? Y me abrazo así. ¿Qué haces, cuñado? Me decía todo como ahora los cordobeses. Sí. ¿Puedes creer que hay que matarlo a todo? ¿Viste cuando en la autopista a Ilia? ¿Sí? Tiraron una piedra así. Ah. No. Pero no sabían que era él, o sea. Claro. Tiraron una piedra a un auto. De maldad, ¿no? Y le rompieron todo el parabrisas. ¿Sabes que recuerdo esa noticia? Me parece que salió en la tele y todo eso, que le pegaron un piedrazo. El primero que lo vi fui yo. Mirá. Porque chocó y venía puteando en la ruta y llegó al baile y me lo muestra a mí. Mirá lo que me hicieron, mi querido. ¿Puedo creer la bota? Bueno, pero vale. Lo conociste. Lo conociste. Sí, no, pero aparte lo conozco de antes también. Sí, grande. Okay. Así que bueno, pero che. Como Pucho de la Pantera, tengo muchos recuerdos. Che, pará. Hay que hacer un especial con Amar Azul. Si alguien tiene anécdotas acá, Miguel. Bueno, pará, hacemos. Ya vamos pactando un programa 2. Sí, claro que amerita una segunda parte. ¿En algún momento? Mirá, un día estábamos, te lo juro. No me diga el año, porque no me acuerdo. Estábamos tocando en un baile, no me acuerdo, ahí en José C. Paz. Era de los Kiroski. Bueno, estábamos tocando y viene un vago, me dice, un vago así me dijo. Me dice, loco, cambié el sonido porque horrible. Bueno, yo pienso. Me dice, yo soy del grupo Green. Soy el Chelo. Mirá. Casi me caí de la escalera. Me era el momento de él. Claro, de su furor. Sí. Pero estaba en una escalera de esa al oscuro, solo ahí. Mirá. No fue a escuchar. Oh. Y después el vago, cuando pega Mar Azul, me llamó por teléfono a una radio y me dijo, ¿te acordás de mí? Así yo, allá. Sí, le digo. Y él me quería para, el Chelo me quería para que vaya con él. Mirá. Viste que estaba armando blues. Sí. Bueno, él quería armar banda, ya, quería. Arrancar con Amar Azul. Mirá. Yo ya estaba con Eco Sound, ¿viste? Ah, mirá. En los inicios, mirá. Claro, estaba con Eco Sound. Le digo, Chelo, ¿cómo hago? ¿Viste? Claro. Vete a mí, yo te pago el juez. ¿Cosechaste una banda de amigos en esta carrera? Y todos amigos de renombre, que en la cumbia también, ¿no? Obviamente. Chino, y el Chino. Teníamos para preguntarte sobre el Chino. Sí, no nos podemos. Nos tiramos 10 minutos más. Diversión. Estamos en Diversión en Quilmes. Todos los artistas afuera. Era el cumpleaños de Diversión. Todos los artistas afuera. Quilmes. Sí, en Quilmes. Bueno, yo estaba ahí. Y Amar Azul era el número de punta. Pero yo, como salame, como siempre he quedado, ahí, esperando la cola. Le digo, tenemos que esperar a toda esta gente. Le digo al muchacho, sí, me dice, ¿qué banda es? Amar Azul. No, pará, pasá. Claro. No, pará, córrense. Pero va a pasar el primero. Empezaron a bocinar todo, ¿viste? Uh-huh. Bueno, y nos paramos así. Y el vago se pone mariquita, ¿viste? Perdone que diga así, porque yo hablo como antes. Se entiende. Pero perdóneme. Uh-huh. Y bueno, y me dejan la puerta y no me dio más bola. ¿Viste? Al rato viene el Chino, le digo, ¿qué hace el Chino? Hola, mire, yo qué vino tú, yo cómo pegaste. Mirá, bueno, gracias, Chino. ¿Qué pasa acá? ¿Qué estás parado acá? Que tienes que estar en el escenario vos. Digo, no sé, en el salamete me dejó ahí, ¿viste? Fui yo solo. No, vení para acá. El Chino. Sí. Pesado. Pesado, carácter. Sí, carácter. Pesado. Bueno. Pero nosotros. Amar Azul salió primero con la nueva luna. No que siete lunas, pero sí que la nueva claro, luna. Claro, sí. Claro, sí. Sí, sí, eran contemporáneos. Por eso me conocía. Yo lo conozco de chiquitito a él. Mirá. Lo conocía al Chinazo. Que después me prestó un día en Catamarca también, se nos rompió el sonido. Y también, ¿qué te pasa, Tano? Le digo, se me rompió el sonido, Chino. Tomá el mío, boludo. No, ya está. Bueno, qué gente buenaza, así, ¿no? Que te así. Encontraste ahí en la carrera, porque esa gente, ayudarte de esa forma. Tocar en un boliche, Dieguito, tambó. Amar Azul. Qué camada. Bueno, esto es todo lo que... Ese tipo, sacándome a mí, ¿no? Pero juntó a esas tres bandas, un tipo que la primera vez que juntó a Tambó, la Nueva Luna y a Amar Azul. ¡Qué locura! ¿Sabes la gente que metió? Y justo te iba a preguntar por eso, porque en esa época... No, era muy difícil. Sí, eran todas las bandas que estaban sonando en el momento, ese, claro. Olvidate. Pero aparte, voy a esto también, hasta que venga Pipo. Sí. Que en ese momento se hacían muy pocas colaboraciones entre artistas. Y vos grabaste una canción con el Chino. Ajá. En esa entonces había muy pocas canciones, muchos artistas. Antes no sé. Sí, existía bueno, mucho Ravignani, el versus, ¿viste? Claro. O sea, había mucha Ravignani. Pelea, decían. No, se decía en el ambiente de que había grupos que estaban en contra, además, pero eso nunca pasó.
de mi parte, yo no, o sea, lo escuché por la gente. Claro, claro, a eso me refiero. De lo que se dice, pero siempre uno que está, se ve con un colega, siempre está todo bien. Obvio, sí, sí, sí. Hace su vida, mientras no, nadie se meta en el bolsillo de nadie. Claro, totalmente. Sí. Claro, claro, claro. Bueno, estábamos así en Ravignani esperando 14 horas ahí en el canal. Teníamos que hacer, hicimos 10 bailes el viernes y el sábado teníamos que hacer 12. Imagínate cómo estábamos ahí en el canal afuera, así estaba. Y bueno, y con Gonzalo habíamos hecho ese tema. Sí. Lo hicimos muy lento, ¿viste? Esa fue la macana. Y bueno, y viene el chino. Vino con la campera así. Digo, chino, chinazo. Cabezón, ¿qué hace? Digo, sentate. Y se sienta en el auto mío atrás. Digo, escucha. No, boludo, dice, no. Pará. ¡Uy! Sí. No, cosas que pasan en vivo. En vivo. Se rompió la televisión nomás. Sí. Ah. Una llamada de emergencia. Agarra el celular. Gordo, ¿qué hace? Dale, dame estudio. ¿Cuándo tengo estudio? Y se escuchaba. Sí. Venite el viernes. Dale, ¿a qué hora? Tenemos un tema con la mano azul que va a matar. Y yo voy a grabar lo mío ahí con vos, Perruzzi era, el gordo. Sí, el gordo Perruzzi, qué bien. Y bueno, ahí nos juntamos con Perruzzi, con Oscarcito Cuch, también que fue un grande, un terrible. Fue el que grabó con Gonzalo Guachín también, claro, en su comienzo. Qué escuela, ¿no? Guachín vino acá. Sí, Gonzalo. Y Flor de Piedra de Pablo. Claro. Claro. Eran los dos tecladistas de Mar Azul. Mirá. Todo escuela, amigo. Sí. Cuando Flor de Piedra y Guachín salieron, hicieron una conferencia de prensa en Cachaca. Mirá. Ay, sí, ahí en Casanova, Cachaca. No. Cachaca acá en Once. Ah, Cachaca de Once, ok. Sí, claro, sí. Y bueno, me invitaron a mí como cantante de Mar Azul. Los dos tecladistas de Mar Azul me invitan. Venite, me quiero tomar algo. Sí. Y bueno, ahí cantó Danielito, del Escano, y cantó el pibe de Guachín. Sí. Hacían la danza al tablón. Sí, claro. Es re loco porque encima se conocen. O sea, la gente los conoce a ustedes por la música, pero ustedes se conocen todo el barrio. Claro. Es una cosa loco. Sí, el Cabezón también, todo zona, el Tigre. Zona Norte. La vuelta de donde yo nací. Gran cuna. Hoy están los chicos, los Gede, el Mati. Que claro. Los recontra quiero, más bueno que el agua. Están los Gede, qué sé yo, estaba Capricho de Luna, los pibes de Capricho de Luna de antes. Bien, sí. Su grupo Estilo. Un montón de bandas. Sí, chicos muy, muy lindos como personas. La verdad que fue una época linda que bueno, que en ese momento... Cada cual tiraba para su lado, ¿no? Y cada grupo tenía su hinchada, ojo. Bueno. Cerramos con un par de... Lamentablemente lo tenemos que ir viendo. Yo ya no me quiero ir. A mí cortar la cámara y me quedo escuchándolo a Miguel dos horas más porque la verdad que estoy contento y chocho. ¿Entendido? Porque yo hablo más rápido. No, más vale. La verdad que nunca estuve tan callado en mi vida porque te escuché con tanta atención, Miguel. Gracias, de vuelta. Igual callado voy a estar ahora. Vamos a agarrar la petilla. Estaba hasta afuera porque allá me había cerrado el shopping. No, ¿hasta dónde está, no? Tortuguita, un tirón a dos. Es un viaje. No vamos con los clásicos, sí, ¿te parece? No, yo como. Vamos con los clásicos. Unos enganchaditos, sí. 3-4 enganchaditos y no lo molestamos. ¿Cuántos minutos tenemos? ¿Un minuto o dos? No, tenemos 5 minutitos, pero antes le vamos a agradecer a Avanza Producciones nuevamente. Obviamente. Por el espacio, como siempre, por bancar un poco de ruido. Y recordarles que el 27, en el último programa del año, se sortea el iPhone 15 Pro 256 GB. Así que en el Instagram de un poco de ruido, hay que seguir Avanza Producciones un poco de ruido y ahí ven la publicación con las condiciones. Sí, gracias. Gracias a vos. Miguel, por venir, nosotros, la verdad, la pasamos bárbaro. Tengan buen año, que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Nuestro regalo de vos para nosotros va a ser que nos regales un par de temas y nos vamos contentos a dormir hoy. Vamos contentos a dormir. Dale. Yo tomo, ¿puede ser? Dale. Bueno, nos vamos despidiendo, muchachos. Pongan OAS en el chat de Twitch y nos estamos viendo prontito el próximo miércoles, ¿sí? Después les vamos a avisar quién viene. Así que lo dejamos con Miguel y Amar Azul. Un poquito de cumbia nena. Hay un pasito que era así, Amar Azul. Yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La cumbia me divierte y me excita. Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo unas noches. Vivimos cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. Y en la noche me la paso divirtiéndome, vamos. En la noche me la paso delirándome. Vamos con otro. ¿Puede ser el polvito? Cuando escucho la cumbia, yo recuerdo a mi morena. Yo
sola se fue a bailar. Y así me olvido de mis penas. Te tomo las caderas y bailamos al compás. Pero aunque tú no quieras, esta noche me darás tu calor. Vamos con otro, vamos con otro, a ver. A ver, vos seguís en el tono, a ver, no sé. A ver, ¿qué te puedo cantar? ¿Yo me enamoré? Dale, dale, haceme la introducción porque yo no. No, vamos, dale. ¡Cumbia, nena! Mano azul, mucho amor para ustedes. Cuando grabo hago así, ¿no? Me fui pa'l baile y me emborraché. Miré una chica y me enamoré. Era tan bella, la quería comer. De minifalda usaba un top y una tanguita que se le vio. Esa colita que me enloqueció. ¡Arriba, dale! De esa chica me enamoré. Yo me enamoré. De esa chica me enamoré. ¿Cómo se cree? ¿Y ahora? Voy caminando, lo hicimos, ¿no? Voy caminando con mi botella y la cerveza. Me está pegando y no sé dónde voy. Siempre me cuelgo en cada esquina. Siempre pienso en ella, la que me pone de la cabeza. Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella. Y tomo y me pongo loco. ¿Loco de qué? Loco de la cabeza. ¡Los aplausos bien fuertes para mí! ¡Feliz Navidad, año nuevo para todos! Que Dios los bendiga a toda la gente que se sumó a esto. Que Dios bendiga a mi país. Comenzó una etapa nueva, una política nueva, un gobierno nuevo. Vamos a vivirlo con esperanza, con fe, como pasa siempre cuando hay una elección, ¿no? Yo no soy de ningún partido político. Yo si no laburo no como. Pero sí soy de lo positivo, de bien, lo bien, bien. Es lo que me gusta, de Dios. Sí. Vamos a pedirle a Dios que nos vaya bien, que a este tipo le vaya bien, con mucho amor. Bien. Qué sé yo, cómo decirlo. Y después si le va mal, le damos un boleo y ya está. Pero vamos a arrancar con mucha fe. Está bien, es por ahí. Pensando de que todo va a salir bien, si Dios quiere. Los aplausos para Miguel. Gracias, Miguel. Gracias Miguel. Gracias, Carla, a la gente, claro, de Pony Producciones, sí, también, que nos hizo el aguante, que acá... Sí, mira, ahí ya tremendo artista, ¿eh? Ponchame esta cámara, ponchame esta cámara. Ahí está. Mamá, ahí está. Si alguna vez llegué ebrio a mi casa, preocúpate, señor. Con eso me despido. Gracias, nos vemos, querida. Será hasta la próxima. Chao, el próximo miércoles, un poco de ruido, loco. Nos vemos. Dale,